Bienvenidos al podcast de Retroactivos, un podcast en el que, bueno, pues hasta la fecha siempre hemos estado contando pequeños fragmentos de la historia de la informática. Hemos traído a esta mesa, pues, historias de ordenadores, de personajes, de empresas, de videojuegos, de consolas. Y a veces nos tomamos un pequeño respiro en esta búsqueda incesante de información para hacer algún episodio un poco más relajado, como es el caso que nos trae hoy, ¿no? Hoy nos hemos reunido para contaros en primera persona nuestras experiencias con el mundo de la informática. Un poco orientado más, no en nuestro aspecto más jueguil, sino en nuestro aspecto más de programación. Y en esta ocasión, otra de las cosas interesantes es que, pues, nos hemos juntado unos cuantos amigos y vamos a intentar que por esta mesa pasen un montón de historias de todos nosotros. Y bueno, para empezar, nos traemos aquí a Jordi Mejías. Hola, buenas tardes. Y a Víctor Fernández. Buenas. Yo soy Juan Salvador. Y antes de empezar, si queréis, vamos a recordarle a la gente, los que nos ven por streaming ahora ya lo saben, pero los que no, para la próxima vez, nos podéis encontrar en iVoox, nos podéis encontrar en iTunes y nos podéis encontrar en muchas otras partes. De momento, el punto de partida, el punto de encuentro de todos estos sitios sigue siendo nuestra página web, que es retroactivos.es. También tenemos cuenta en Twitter, @retroactivo. Y creo que tenemos también, que hemos comentado esta semana, que hemos reabierto el foro para toda esta gente que quiere seguir en contacto con nosotros y no puede esperar, no pueden esperar entre podcast y podcast, se les hace demasiado tiempo. Bueno, pues invitamos a la gente a que se pase por nuestra página web y vea un poquito todo lo que hay. Entre otras cosas, ahora mismo el podcast en directo. Y si queréis vamos a empezar ya, vamos a pues como decíamos, a contar un poquito cuál fue nuestra historia. ¿Como qué? Como iba a decir, como programadores a lo mejor no, porque tampoco no todos hemos terminado siendo programadores. Pero bueno, nuestros inicios en el maravilloso mundo de la informática. Jordi, tú has tenido oportunidad de contar bastante de esta historia en Retro Mallorca, por ejemplo. También aquí en esta mesa has podido contar muchas cosas, hemos podido ver pues todas tus... Bueno, cuéntalo mejor tú mismo. Tú no empezaste como todo el mundo, ¿no? Con un 486 encima de la mesa, traído por sus padres y programando en Visual Basic, sino que tú tienes una historia que empieza mucho más atrás. Bastante más atrás, sí. Bueno, es un poco, mi caso es un poco atípico quizás, sí, porque bueno, el que empieza con la informática, pues sí, evidentemente empieza con sistemas PC, es decir, plataforma PC principalmente. O bien, ha empezado, como muchísimos casos también, en el mundo de la informática, pues con los 8 bits, de la mano de un Commodore quizás, o un Spectrum, que son los más famosos. Uh-huh. En mi caso fue anterior a toda aquella época del boom de los 8 bits. Yo comencé a programar con un aparatejo, que es en realidad es una plataforma, una consola de videojuegos, basados en cartuchos ROM. Estamos hablando de una consola marca Philips, concretamente la VideoPack G7000. ¿Qué año era? Hablamos de que se lanzó ese aparato en el año 78, pero yo lo conocí en 1980. 1980 empezó tu carrera, ¿no? Podemos decir, informática. Bueno, el aparato me lo compré principalmente porque, claro, pues, yo tenía 14 años entonces y era pues con la idea de eso, de no gastarme tanto dinero como me estaba gastando en las maquinitas de los bares. ¿Y te costó mucho conseguirlo? Porque una de las cosas que creo que vamos a coincidir todos es que nos costó bastante conseguir convencer a la familia, que era la única vía por la que podía llegar a entrar un ordenador o una consola en casa en aquel momento. Sí, bueno, a mí me ayudaron mis padres, evidentemente, como no puede ser de otra forma, y bueno, y un poquito que estuve ahorrando durante un tiempo, en fin, la familia te ayuda siempre. ¿Y lo decidiste tú, el hecho de comprarte una consola, o de repente en casa llegó eso después de mucho llorar? Bueno, es lo que te comentaba un poco, pues era que al no haber información apenas sobre estos sistemas, pues la información que te diga cuál es, a través de televisión principalmente. Entonces, aproximadamente un año y pico antes, ya empezaron a verse anuncios publicitarios en televisión sobre la famosa Atari 2600, que, bueno, pues sí, un par de años quizás anterior a todo esto que os estoy contando de mi caso, se empezaba a publicitar la Atari 2600
con unas imágenes que a mí se me quedaron grabadas. Y se, bueno, serán unas imágenes que no olvidaré nunca, que son las imágenes de un videojuego que se basaba en la temática de la Guerra de las Galaxias. Recordaré, como si fuera ayer siempre, ese primer anuncio que vi de esa consola en el que aparecía, pues, no recuerdo cómo lo llaman, AT-AT, que es el cacharro este que va con cuatro patas caminando en la Guerra de las Galaxias. Con AT-ST. AT no sé cuánto se llama, el elefante este con... Vale, pues era el muñequito este con las naves disparándole y aquel disparando y tal, y era un scroll lateral, era una pasada. Eso fue las primeras imágenes que yo vi de una consola, año 78-79. Recordad que la primera Guerra de las Galaxias es del año 77, y poco después, tened en cuenta que la evolución de la electrónica en aquella época no era tan acelerada como es hoy en día, que te compras algo y en 6 meses está caduco. Allí no, allí hablamos de periodos de tiempo que iban de 2 años en 2 años y cosas así. Entonces, y que sale la película junto con el juego. Efectivamente, en aquella época no era así. Aparece la película, como os digo, en el año 77, la fui a ver al cine. Yo he sido de los privilegiados de poder ver La Guerra de las Galaxias 1 o la número 4, capítulo número 4, efectivamente, en el cine. Y nada... pues años y medio después, la publicidad que os contaba de la Atari 2600. O sea, que tú estabas en tu casa tan tranquilo, comiéndote un bocadillo de nocilla, y en la tele aparecieron las fotografías de esta Atari. Yo era más de Fabras, pero sí. Y ahí comprendiste que tú querías una consola de estas, o querías alguna cosa sí. De estas que se estaban anunciando por la tele, ¿no? Sí, de hecho, en una tienda de electrodomésticos debajo de mi casa siempre, bueno, pues iban trayendo novedades. Yo, todo lo que tenía botones me gustaba. Entró en mi casa lo primero con botones, que era una máquina de escribir mecánica, una Olivetti Lettera 35, si no recuerdo mal. Después entró una calculadora que ya venía con reloj y alarma y esas cositas. También me puse a trastear con esa calculadora porque tenía ciertas funciones y me entretenía con eso. Y lo siguiente que entró fue una pequeña consolita de videojuegos, que era pues una de tantísimas que salieron en la época, basados en el juego del Pong. Anterior a la Videopack. Efectivamente, me estoy remontando más atrás aún. Vale. Sí, era de un salto en el tiempo hacia atrás de un par de años más. Como os digo, fue lo primero que entró. La tuve que devolver porque a los 20 días aquello se fundió, se quemó y la devolví. No era programable. Se ve que no. ¿Y qué recuerdas haber hecho al principio de haberte comprado la consola? Videopack. La Videopack. Te voy a decir cómo fue el caso. Pues estábamos de compras yendo por la calle San Miguel en Palma de Mallorca ciudad. Calle San Miguel, una calle muy céntrica del casco viejo. Y bueno, a un paso de llegar a la Plaza Mayor de Palma. Allí había una tienda de electrodomésticos. Puedo hacer publicidad porque la tienda ha desaparecido. Y se llamaba Eléctrica Matas. Pasaron por allí y vi el escaparate, aquel aparatejo. Digo, ¿esto qué es? No sé, es que no podía describirlo porque no te entra en la cabeza. Cuando no conoces todo esto y ves aquello, no sabes cómo catalogarlo, ¿no? Y ves algo con teclado, dices, Dios mío, ¿esto qué es? Y tu madre te agarró por la espalda y te separó del cristal protegiéndote de aquella máquina, ¿no? Que se mostraba en el escaparate. No lo consiguió. No lo consiguió y entramos para adentro y sí, pues ya dimos un dinero a cuenta para lo que se hacía en aquella época, que era muy particular y muy común, muchos lo recordarán, que era dar un dinero y apartar equipos, es decir, ibas dando una cantidad, la tienda se lo quedaba el aparato, este no lo habías pagado al 100%, no lo recuperabas. Entonces dimos una señal para que aquello les quedara aparte reservado y cuando conseguimos el dinero total para comprar la máquina, que eso fue al cabo de los 6 meses, menudo 6 meses que se me hicieron 6 años, pero yo con un calendario que me dice marcando los días una X encima, típico, iba marcando una X. Todo muy Jordi, sí. Sí, pues con la X de rotulador rojo y marcando en el calendario los días que faltaban. Los últimos 3 meses fueron los más duros, y no te digo nada, los últimos 15 días, hasta que por fin tuve la consola en mi casa, sí. ¿Y qué hiciste? ¿Jugaste? Así, nada más sí, llegar. El primer cartucho, ¿cuál era el primer que compré? Me parece que era el de los pistoleros, uno que era para 2 jugadores. Lleva la parte del teclado, llevabas una palanca de control con un botón, único botón de disparo y 2 jugadores. Pueden jugar 2 jugadores. Es el juego de los pistoleros. Uh-huh. Luego pues ahí vinieron pues un Space Invaders muy particular que tenía la Videopack, otro de naves también muy chulo, en fin. Creo que en total tengo una colección de unos 16-18 cartuchos de juegos. ¿Y cómo recuerdas el momento en el que te cansas, por decirlo de alguna manera, de jugar y descubres que aquella consola tiene un teclado que sirve para programar?
Pues todo fue muy, muy casual también. La ausencia de información y de internet es lo que tiene, que te enteras de las cosas por casualidad o porque te lo ha dicho algún vecino, amigo o familiar. En mi caso fue porque pasé por allí en aquellos escaparates, siempre que coincidía para hacer visitas de compras, pasamos por allí para dejar un poco una miradita en el escaparate, a ver si había llegado alguna novedad, algún cartucho, algo nuevo. Y habían puesto un cartucho que era de la colección de cartuchos de la Videopack, que iban todos numerados, este tenía el número 9, cartucho de programación se llamaba, o iniciación a la programación, y aquello me llamó mucho la atención, porque todos los cartuchos de juegos venían con un pequeño libro de instrucciones muy finito, con muy poquitas páginas, en muchísimos idiomas, y este traía un manual detrás, el cartucho era algo así como si fuera esta caja, y detrás tenía, pues imaginaros, como si fueran tres libros de estos, así detrás, todo en un paquete, envuelto en papel de celofán, y estaba puesto allí. Veías iniciación a la programación, y veías como unos circuitos, unos ceros y unos, y esto te llamaba la atención. ¿Esto qué es? Y una pegatina que ponía no abrir. Es más o menos. Peligro de muerte. Yo, esto de ver el manual así de gordo, a mí eso me llamaba la atención, pues cantidad. Digo, este juego tiene que ser la bomba. Así de gordo el manual, digo, yo tengo que ver esto de qué se trata. Y cuando este hombre me estuvo explicando, me dijo que no se me ocurría comprar aquel cartucho porque él solamente era para especialistas. Y dice, olvídate de todo esto. Sí, me dijeron, no, esto no lo puedes comprar tú porque esto es solamente para especialistas. Y en fin, a ti no te va a servir. Y eso me hirió un poquito, ¿no? Entonces lo compré. Claro, lógicamente. El amor propio. Es una técnica de venta, a lo mejor. Sí. ¿Y qué llegaste a hacer al principio con esta consola en cuanto a temas de programación? Permíteme decir también una cosita que me hizo decidir en la compra. Costaba el doble de la media de los precios de los cartuchos de videojuegos de la época. Si estamos hablando de los 2.500 pesetas de entonces, hablamos de cerca de las 5.000. Entonces, ya mi madre me dijo, digo, mira que esto es un gasto muy fuerte, te vas a quedar sin Reyes este año, como lo compremos, y sin cumpleaños. Uf, no sé, vale, sí, cómpramelo. Y luego cuando lo llego a casa, los problemas vinieron después cuando saco el manual y veo que no me entero de qué me están hablando. O sea, era complejísimo. Perdona, me he ido un poquito por las ramas. ¿Cuál era tu pregunta? Sí, sí, a raíz de esto, vale, o sea, llegamos aquí, ahora lo abres, empiezas a ver que aquello no es lo que parecía, que realmente parece ser que tienes que ser especialista, y después de todo este trabajo para aprender, que me imagino que fue por tu propia cuenta, ¿cómo llegaste a aprender? ¿Cómo llegaste a descifrar esos códigos tan extraños que había en el manual? Pues método empírico le llaman. Empiezas cogiendo los ejemplos que vienen en el propio libro, hay unas instrucciones con unas bases de código para programar y unos ejemplos. Hay unos pequeños tutoriales ahí con unos ejemplos de programación inicial para empezar a desarrollar. ¿Tenías algún amigo, algún familiar que te echaba una mano en ese aspecto? En absoluto, nadie. Solo ante el peligro. Exactamente. Yo, mi videopack y mi televisor Emerson, en color. Y lo conseguiste. De hecho, hemos tenido un episodio aquí donde hemos podido ver pues buena parte sí, del aquí en Retractivos hubo un podcast que se dedicó al videopack, que recuerdo con mucho cariño precisamente. Y sí, estuvo aquí la videopack y se hizo una demostración de una demo que ya hice en aquella época. Creo que puedo decir que es la primera demo que se ha hecho en España, creo. ¿Y a día de hoy tú crees que ese manual esconde todavía algún secreto para ti o al final ya te has convertido en un especialista? No, todo lo contrario. Como no lo he vuelto a tocar desde que dejé aquel sistema, pasé a mi Spectrum, pues lo que ha pasado es que he olvidado todo lo que aprendí. Evidentemente, ahora mismo me parecería súper sencillo volver a retomarlo y hacerlo. Lo que sí tengo en la cabeza... Se sale un poco el programa, pero sí que tengo ganas de un día que tenga tiempo, en esa carpeta que siempre ponemos ahí como tareas pendientes, es un proyecto que tengo de hacer un emulador de este sistema para... Interesante. Para seguir en ello, sí. Interesante. Hablabas que luego dabas el paso al Spectrum. Aquí tenemos a la derecha a otro niño por aquel entonces, que creo que, Víctor, tú empezaste también con un Spectrum, ¿no? Sí, yo empecé con un Spectrum... Acércate un poquito más al micro, si no, luego Marce lo va a pasar mal para editar el audio. Yo empecé con un ZX Spectrum. Sí. ¿Qué año era? Pues debía ser el año 87. Tenía unos 7, 8 años. Y recuerdo que me lo regalaron por Navidad. Mis padres, yo les estuve comiendo un poco la oreja durante bastante tiempo. Lo que pasa que tuve la suerte de que mi padre se dedicaba a temas de electrónica. Entonces también le gustaba pues chafardear un poco con las máquinas nuevas que iban saliendo. Tú y lo tal. Tuviste un poco más fácil que yo. Yo lo tuve un poco más fácil. Y compramos el el Spectrum. Y al cabo de 3 o 4 meses lo fundí la placa.
cuando intenté hacer el invento del reseteador de Micro Hobby. Ajá. Estuve durante 3 o 4 meses sin ordenador, como castigado, por abrir la caja del ordenador y tocar donde no tenía que tocar. Algo tan serio, ¿a quién se le ocurre, no? Algo tan serio, abrirlo. Sí, sin experiencia alguna de electrónica. Claro, claro, pobres padres, vaya hijos. Y aprovechando mi cumpleaños, pues pedí que me comprara un ordenador. Entonces yo pensaba que me traerían otro Spectrum, porque ya tenía cintas y tenía los programas y no quería tirarlos. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que me trajeron un Commodore 64C. Y a partir de ahí pues empezó mi historia de amor con Commodore. Y tú descubriste que no eran todos los ordenadores iguales, que había distintos tipos. Exacto. Y además eran incompatibles. Yo lo que sabía es que, bueno, en el colegio había gente que tenía Spectrum, otros que tenían Amstrad, otros Commodore, otros MSX, pero ninguno podíamos intercambiar los juegos con esa gente. Ahora que no nos oye nadie, ¿intentaste cargar un juego de Spectrum en el Commodore? No llegué a ser. ¿De verdad? Seguro. Bueno, oye, ¿y qué hiciste? ¿Cuáles fueron tus primeros pinitos con el Commodore? El Spectrum no te dio tiempo, ¿no? Prácticamente con el Spectrum lo único que hice fue jugar al Attic Attack como un loco. El tema de BASIC lo toqué en la escuela, pero me resultaba demasiado complicado el teclado del Spectrum. Y cuando empecé a programar en BASIC fue con el Commodore 64C, que venía un libro enorme de 2 tomos. Con todo lo que es el lenguaje BASIC que traía el Commodore. ¿Y ahí empezaste a hacer algún juego? El primer programa que recuerdo es una base de datos sobre equipos de la NBA que tenía pues las plantillas de todos los equipos con sus posiciones, etcétera. Era muy simple, o sea, verdaderamente no tenía mucha complejidad, pero siempre le guardo bastante cariño a este programa porque fue el primero. Ya tenemos 2 historias. A mí se me ocurre una cosa. Si Chim a lo mejor quiere que hagamos un pequeño descanso para traer 2 historias más a la mesa, yo se me ocurre una cosa, a ver qué le parece a nuestro community manager, a Marce, que la gente que nos está escuchando podría en un tweet enviarnos con el hashtag retroactivos, enviarnos la fecha y cuál era el primer modelo de ordenador que entraron en sus casas, a ver, para traer un poco más de historias, ¿no? A ver cuántos modelos conseguimos reunir aquí. Bueno, ¿qué os parece si ahora seguimos avanzando con lo que fuisteis haciendo? ¿Qué os parece si traemos a la mesa, pues no sé, ha venido aquí con Amimán, ha venido Emilio, ha venido David, no sé, a lo mejor Marce o Chim, alguien más quiere venir aquí contarnos estos comienzos? Luego volveremos a Jordi, volveremos a Víctor y iremos continuando junto con ellos este seguimiento que estamos haciendo. No sé si a lo mejor lo podemos acompañar de un vídeo y entonces así no se ve cómo entra y sale la gente. Chim, no... ¿Da igual, Chim? ¿Crees que...? Chim suspira y no dice nada. Bueno, pues... ¿quién quiere venirse a la mesa? Venga, Emilio, tú tienes cara de estar deseando venir aquí a contarnos cómo arrancaste. Vale, sí. Ahora, Jordi también le cede el puesto, si quieres, a David, que está como recogiendo, y si no, a Néstor también. Bueno, Emilio, para no retrasar nada, vale, ya tenemos ahí un vídeo, así podemos cambiar.
Ya estamos de vuelta. Ahora tenemos aquí a Emilio Rubio y a David Donaire. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Bien? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Estábamos repasando el inicio de las historias de Jordi y de Víctor. Y, pues no sé, yo tengo curiosidad por saber cómo empezasteis vosotros. ¿Con quién empezamos? El Emilio, que es mayor. El Emilio. Sí, es verdad, mayor. Pues, Emilio, tú empezaste con un MSX ya en el año 91. Va a ser que no. ¿No? Va a ser que no. Se acerca más a esto que tenemos aquí delante. Ajá. Realmente empecé con uno exactamente igual que ese, un Spectrum del 48K, y bueno, la manera de conseguirlo que preguntabas antes, pues también creo que una cosa típica de la época era el tema de la comunión, cuando que por aquel entonces la mayoría de niños hacía la comunión y allí cada niño tenía su regalo estrella que quería, y en mi caso fue el ordenador. Yo había conocido el Spectrum un tiempo antes en casa de un compañero de colegio, también era el Spectrum 48K, y yo quería uno de esos. ¿Cuál fue el problema? Que cuando, así como se acercaba a la comunión, no encontrábamos en ningún sitio en Palma un Spectrum, y yo quería un Spectrum. ¿Porque había otros o porque no había? Encontramos, recuerdo, Commodores y ¿Qué año era? Creo que MSX, era el 86. 86. Entonces, también el problema es que eran más caros. Los que encontrábamos eran más caros que el Spectrum. Entonces también era otro inconveniente. Con lo que al final llegó mi comunión, no tuve mi Spectrum, tuve el dinero para cuando llegase el momento, y al final llegamos a encontrar un Spectrum en Continente, que lo tenían ahí un poco de saldo. Y dije, pues este para mí. ¿En ningún momento te hizo pensar que el hecho de no haber Spectrum en las tiendas significaba alguna cosa? No, no, yo pues, tampoco le daba muchas vueltas a aquel entonces, pero es curioso, pensándolo ahora, que realmente fue, si no la que más, una de las máquinas más vendidas en España. Es que a mí me parece curioso porque yo pensaba que hubiera sido al revés, en todo caso. Claro, es que es curioso que me encontrase como Commodore MSX y que no me encontrase Spectrum. Con Amiman había un momento en el que solamente había MSX en las tiendas y no había Spectrum. Luego nos damos un abrazo. Y bueno, lo conseguiste, ¿no? Sacrificaste todos los regalos de la comunión por una cosa que en principio era para jugar. ¿Tú sabías que podías luego hacer programas con esto? No mucho. La verdad es que no lo tenía muy claro. En principio era para jugar. Sí. Vale. Lo que pasa es que, claro, me lo compré con un juego solamente, luego al cabo de poco tuve un par de juegos más, pero no mucha cosa. Entonces no tenía mucho que hacer yo con aquella máquina. Con lo que ya me tiré al manual, como creo que la mayoría de nosotros. ¿Y te tiras al manual cuando te cansas de o cuando tus padres dicen que no te van a comprar más juegos y no te queda más remedio? ¿O aquello te despierta el mismo interés que despertó a Jordi cuando vio que eso era para gente ya especialista? Desde un principio a mí siempre me ha gustado mirar las instrucciones y las cosas que acompañan a los aparatos. Entonces yo desde un principio ya lo tenía mirado, pero bueno, a mi edad, que por aquel entonces ya era el 87, tenía unos 10 años, pues también me tiraba mal los juegos. Pero ya iba yo mirando el manual, que era lo que se podía hacer, lo que no con aquel cacharro. La mayoría, hay que decirlo, de cosas no las entendía. Pero también, como todo, supongo que empecé copiando los ejemplos de manual y viendo qué se podía hacer. Tú no fuiste como Víctor, no te atreviste a abrir el ordenador así. Nada más. No. Eso sí que no. Eso es una cosa que no se podía tocar. No, hombre, desde luego. Y con lo que había costado aquello y el tiempo que me había costado encontrar uno... Ni siquiera lo movías encendido. No convenía mucho. La verdad que el Spectrum no me acercaba mucho. Cuando cargaban los juegos de cinta no me acercaba mucho por no moverlo y que aquello no diera. Por si no cargaban, ¿no? Por si no cargaban. Y volver a empezar. Exacto. Bueno, entonces, una vez que tú te adentras en el manual de programación, ¿qué recuerdas de todo eso? Pues yo recuerdo uno de los primeros ejemplos de manual, que era un pequeño juego que se llamaba Adivine el número, que simplemente pues cogía un número aleatorio, tú intentabas adivinarlo y te decía si que el número que habías dicho era mayor o menor del que el ordenador había decidido. Y eso lo programas y para ti es magia lo que hace, sí, o llegaste a entender un poquito cuál era el funcionamiento de lo que estaba pasando dentro del ordenador. No, un poco sí. Sí que lo entendía un poco. Pero, y de hecho eso era lo que me enganchó. A ver, hostia, ¿se puede hacer esto? Y de hecho, de esta manera es como han hecho los juegos esos que he comprado. Se me están poniendo los pelos de punta. Un poco.
Tú, por ejemplo, sí que luego, no sé si todavía en el Spectrum o fue ya más tarde que empezaste ya a hacer como ya juegos. Yo con el Spectrum 48 tuve un problema grave. Y es que en ningún momento conseguí grabar en cinta lo que yo había programado o copiado del manual. Yo con mi super radio cassette Toshiba, que era así de grande, lo conectaba con sus cables al Spectrum, cargaba las cosas, los juegos bien, pero a la hora de grabar algo y cargarlo después, en mi vida hubo manera con el Spectrum 48. Porque la radio era japonesa. Entonces, el MSX y el Spectrum no. Ya puede ser. Entonces, uy, mira, tenemos un tuit, ¿te acuerdas? Cuando los tuits llegaban aquí a la mesa en forma de papelitos. Venga, vamos a abrirlo. Hace tiempo que no hacemos esto. Para que ponerse gafas de protección. Por si es hora de redes sociales. Da paso a Marce. Esto es un mensaje de Dios, entiendo. Marce, adelante. Marce, cuando quieras. Marce, el micro. Bueno, como decíamos, en las redes sociales hemos invitado a la gente a que nos cuenten un poco pues cuál era también la experiencia de ellos. No sé si en un tuit habrán conseguido contárnoslo todo, pero vamos a ver qué nos puede traer Marce. Vale. Empezamos con el chat. Hay poquita cosa aquí. Tú léenos, Marce, solamente lo que veas que es digno de mencionar. Lo demás, pues ya está ahí en el chat. Lo que acaba de comentar el señor Mejía sigue pasando hoy en día. Se refiere a que cuando vas a comprar suites de programación o diseño gráfico, te dicen que hay que saber mucho para usarlas. No sé. ¿Quién dice eso, perdona? Guillem 184 en Twitter. Guillem dice que todavía hay software que vas a comprarlo y pues aún te dicen, cuidado que esto es para especialistas, ¿eh? Y tú dices, anda, calla, dámelo. Pero esto te lo dice uno que no tiene ni idea. Claro, por eso lo llaman especialistas. Claro. Es que esto de especialista, a mí eso siempre me parece una palabra muy curiosa. Te lo dice el especialista de la tienda. Claro. Te lo dice que es para especialistas. También dice, yo abrí mi Spectrum 128K Plus 2 cuando llegó la Mega Drive a casa y lo cerré al momento del susto. ¿Esto lo dice? Bien. Una vez que el susto. Una vez que tienes sustituto, ¿no? Desmontas el anterior. Claro, si no era mucho riesgo. Claro. Ya con la seguridad de que se lo podía cargar. Vale. Es que no me lo he preparado. Me habéis pillado por sorpresa. Yo recuerdo, con Aimán, ¿tú te acuerdas una vez que teníamos un amigo que tenía una Amiga 500 y un día lo abrió también? Entonces entró su madre en el cuarto y él todo asustado le dijo, ¡mamá, es mío, es mi ordenador! Creo que sé de nada, pero no recuerdo esa anécdota. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Respecto a lo del hash de retroactivo podcast de la gente que tu ordenador, pues está Guillermo, que dice que me duró 2 años escasos porque llegó la Mega Drive. También Chisco, lo he visto por aquí, dice que con mucho retraso, fue en 1996, un MSX2, pero con muchas ganas, dice. Mira, aquí tenemos un tuit también de Oscar Derles o Perles, @oinoili3. Dice que él tuvo un Commodore 64 y una tele Elbe de 14 pulgadas en el año 87. ¿Os acordáis de las teles Elbe? Qué buenas eran, ¿eh? Luego os cuento una cosa también de Elbe, más adelante. ¿Qué más, Marta? ¿Hay alguna cosa más? Que yo vea ahora mismo, no. Bueno, pues vamos a dar un... Bueno, antes de terminar, Emilio, ¿hay alguna cosita más así de los arranques, de los inicios? Ahora que ya te estás poniendo a programar, aunque no puedes guardar lo que haces y lo guardas... ¿Cómo pues lo guardas? ¿De alguna manera lo guardarás? Yo lo apuntaba todo en un cuadernillo. Ah, genial. En un cuadernillo. Como Jordi. ¿Qué pasaba? Que es que al final muy pocas veces volví a teclearlo todo, porque es que no era práctico. Pero no podía dejar perder eso. Yo cuando tenía algo programado... ¿Y la copia de seguridad tiene una fotocopia del cuaderno? Era más seguro tener un cuaderno que una cinta, seguro. ¿Eh? Seguro. Eso era muy seguro. Sobre todo en un micro drive. Sí. En el micro drive sobre todo, sí. Y aparte, solamente quería comentar más que aparte del manual y de los pocos juegos que tenía, pues la única persona que conocía en aquel entonces que tenía ordenador, precisamente un Spectrum, y que me podía ayudar un poco con el tema, era Marce y su hermano. Con lo que en cierto momento le pedí ayuda para ver cómo lo hacía él para grabar las cosas en cinta. Acudiste a un especialista. Exacto. Para mí era un especialista de aquel entonces. Y también como yo estaba obsesionado con hacer algo que mediante las teclas se moviera algo en pantalla.
Pobre hombre. ¿Qué hacía? ¿Se tendría que apagar el LED de la disquetera? Porque ¿qué hacías? Yo con los inputs y esas cosas, ponerle cosas al ordenador y que te contestase cosas. Qué bonito. Eso era lo más interesante que hacía. Entonces, yo recuerdo por ahí, Chim nos va a poder poner unas fotografías de... ¿Eh? Ah, es verdad. No hemos contado una cosa, y es que Marce, a partir del último podcast, además de luego subir a YouTube el directo, ¿no?, que estamos grabando ahora, lo acompaña luego con imágenes y vídeos y tal, con lo cual es otra manera de verlo luego el podcast, más enriquecido, ¿no?, con más contenido. Y con más calidad. Las primeras, la 1 y 2, que ahí, pues eso es de la época, debe ser del año 87, 88 como mucho, donde se ve lo que supuestamente Marce me explicó para que hacía él para grabar un programa de cinta, que yo pienso que luego lo transcribí yo a mi cuadernillo. Puede ser, pero hay cosas ahí que yo no recuerdo haber hecho. Y hay una rutinilla ahí, pues, para mover un punto por sí, pantalla. Sí, me acuerdo que te enseñé a programar una especie de programa para pintar con las teclas. Pues es que tiene que ser eso. No usaba esas cosas. Era más sencillo aún. A ver si eso fue una interpretación libre tuya de lo que también te explico. Oh, pues es un flipe eso. Pudo ser un fork de aquello que te enseñé yo, claro. Yo tampoco lo recuerdo como código mío, pero bueno, tampoco conocía más gente. Especialista que pasó por ahí te dejó eso. Y nada, pues aparte de eso, luego también con el libro Basic Básico que me encontré un día en Continente, que también es este de allí. Yo aprendí con este, por cierto. Unas ilustraciones muy curiosas de Salté. A ver, por Twitter, que alguien nos diga cuánta gente ha tenido este libro que enseñamos aquí, que se llama Basic Básico. ¿Cuánta gente lo conoce? ¿Qué problema tenía este libro? Pues que, como sabemos, el Basic pues tampoco era de una máquina concreta para enseñar Basic en general. Este libro era Basic en general y en aquella época pues cada plataforma tenía su Basic y sus instrucciones concretas, sobre todo en cuanto a gráficos. Me acuerdo que para saber cómo se asignaba una variable, me las vi putas porque el Spectrum había que poner LED antes de la asignación. Y hasta que yo supe que había que hacer eso, me volví loco. Es que eso es unos antiguos. Vamos, si esto es de verdad. Esto pone un LED delante. Eso es obsolescencia de la auténtica. Pues esto me permitió aprender bastante de programación porque además de coger los ejemplos que había en el libro, pues tenía que adaptarlos a mi máquina. Con lo que también me llevó un paso más adelante en mi programación del Spectrum. Sí. Y nada más. Vale. Pues mira, mientras tanto, por Twitter nos ha escrito @Barrett. Dice que él empezó en el año 81 con un MSX, un HB501P. ¿En el 81? Es un poco complicado. Es verdad, porque el MSX es del 83. Sí. A lo mejor me he equivocado yo tomando nota, ¿eh? A ver si... A lo mejor fue un prototipo y el tío fue en 86. Tuvo suerte y... Ah, me he equivocado, es en el 86. Es que estoy leyendo las notas de Chima a distancia. 86. Y luego también tenemos a Jorge Álvarez, que dice que él empezó en el 85 con un SVI 738. Cuidado, ¿esto es un SpectraVideo, un MSX? Un SpectraVideo, sí. Aquí empieza a haber ya calidad. Vale, entonces aquí tenemos un poco el inicio de la historia de Emilio, pero también tenemos en la mesa a David. Que tú sí que empezaste ya con un Turbo R a 28 MHz, que tengo entendido. O a 40, lo que pasa es que era mejor que el tuyo, seguro. No, lo mío realmente empezó en la televisión. ¿Cómo? Yo un sábado estaba viendo tranquilamente la tele. Ah, vale. Porque yo los sábados por la noche podía ver la tele. Y, bueno, no era por la noche, era más bien por la tarde. Y, joder, sí que te recuerdas tú. Y apareció delante de mí la película Juegos de Guerra. Hostia, y se me ponen los pelos de... Y me crujió. O sea, yo cuando vi aquello dije... ¿No tenías ordenador todavía? No. Vale. Ni sabía lo que era. Vaya experiencia. Y cuando vi aquello dije, yo quiero algo así. Entonces, recuerdo que a la semana siguiente me fui a la papelería que había debajo de casa. A la papelera. Y lo primero que vi fue una revista de Amstrad, que era la Amstrad User. Y eso era en el año 87. La Amstrad User. Y cuando la vi... Dije, me la compro. 875 pesetas, recuerdo que costaba. Una revista súper gorda y dentro explicaban cosas del Amstrad CPC, del Amstrad PCW, del Amstrad PC.
venían noticias, venían trucos para, con pequeños programitas, venían listados, tenía una sección de taller de hardware, todo en la misma revista del tirón. Y nada, y empecé a leer y a leer y a leer. Pero no tenías el Amstrad todavía. No. Me compré la revista antes que el ordenador. Y empecé a leer, y de los tres modelos, evidentemente el que más me llamó la atención fue el Amstrad CPC, porque tenía colores, porque tenía unos píxeles enormes. Y realmente había más código y había más juegos para nuestra CPC. Y bueno, había review de juegos en la revista, la verdad que estaba bastante bien. Y nada, eso, yo digo, en el año 87. 87, y, como Víctor. Sí, sí. Y fue un año después cuando conseguí mi Amstrad CPC 6128 en el Prica, que costó 106.000 pesetas. Que venía con un módulo de televisión, lo conectaba porque la CPC venía con su propio monitor. No tenía, o sea, yo recuerdo el anuncio de la tele. No tenía que coger la televisión de nadie, yo tenía mi monitor con mi adaptador, mi modulador de televisión, que lo tenía puesto debajo, y aparte podía ver la tele con el monitor del Amstrad. Entonces lo tenía montado en la habitación y ahí me quedaba encerrado días y días y días que ni salía de ahí dentro. Jugando vale. Y haciendo otras historias. Vale. La historia es que yo recuerdo que me tocaba la comunión ya, estaba cerca el tema de la comunión, yo ya estaba con la catequesis, y mi madre, cuando me vio mi interés por el ordenador, me preguntó, ¿tú qué prefieres? ¿Un ordenador o hacer la comunión? ¿Un ordenador o hacer la comunión? Sí, porque es que mi madre no me veía muy ilusionado a mí por la comunión. Entonces yo le dije, si hago la comunión, claro, yo que un día le dije, si hago la comunión, ¿me regalaréis un ordenador de regalo? Entonces, claro, mi madre pensó muy acertadamente que, coño, se podían ahorrar la pasta de la comunión si lo único que yo quería era el ordenador. Entonces me hizo la pregunta. Entonces yo, vamos, no le tardé ni dos segundos, dije el ordenador. Con lo cual, no estoy ni confesado, ni, vamos, Dios no me quiere, ni yo a él, pero tuve una Amstrad CPC 6128, y lo primero que hice cuando desembaré y lo puse en marcha, pues él mira esa pantalla azul con las letras amarillas que ponía Ready. Y yo, ¿ready de qué? Mamá, quiero hacer la comunión. Claro, y yo esperaba que aquí hiciese cosas como hacía la UOPR de Juegos de Guerra, pero no hacía nada. Yo le hablaba, no me contestaba, le escribía cosas en el teclado. Él no hablaba. No te entendía, ¿verdad? No entendía. Entonces, lo primero que hice fue copiar uno de los listados de la revista que tenía de un año anterior, y aquello funcionó. Y hacía unos polígonos en 3D con colores súper chulos. Espera. polígonos en 3D. En 3D con el Amstrad. En 3D. La primera noche. Sí, eran triángulos, sí, cositas de estas. Sí. Claro, yo iba tecleando los trucos que había en la revista. Vamos a parar aquí el podcast y vamos a hacerlo solamente de David. Ya retomaremos esto otro día. Entonces fue cuando empecé a entender cómo iba un poco aquello. Le había pegado un vistazo, le había echado un vistazo al enorme manual que llevaban hasta el CPC, que era enorme. Aparte del mío, como llevaba disquetera, pues aparte llevaba todo el tema de CPM, de logo. Ahí también aprendí a hacer cosillas en logo. Y nada, aprendí, pues nada. Vi lo básico, que era como meter programas. No lo sabía ni grabar. De hecho, los primeros listados que tecleé, que eran cortitos, no los grabé. Dije, total, está en la revista, ¿para qué lo voy a grabar? Claro, lógico. Claro, no tenía que apuntármelos. Entonces, cuando vi todo lo que pasaba allí dentro, pues fue cuando empecé a leerme el manual, en serio. Hice mi primer programa, que es lo típico. O sea, escribí print comillas, alguna parida puse, y cuando vi que aquello salió, dije, oh, digo, esto es fantástico, digo, cómo mola. Lo siguiente que aprendí fue a utilizar el input, ¿vale? Y lo siguiente que aprendí fue a cambiar los colores del fondo, de las letras, y ya está. Ya lo tenía todo, y me hice mi primer programa, que fue, pues, mi versión particular de la UOPR, que aquello cogía, con el input yo le escribía cosas, y él me contestaba lo que le daba la gana. Pero me contestaba con prints, me contestaba. O sea, Y nació el amor. De hecho, puse el fondo negro y las letras azules para que se pareciese a lo que vi en la película. Y así me tiré una semana con aquello. Y a partir de ahí, pues ya empecé con el manual, que a investigar el tema del sonido. Aparte, el Basic Dance ACPC era de los mejores de la época, era muy completo. Y ahí empezó el tema. Antes que jugar, porque de hecho, más adelante en Amstrad CPC se vendía con un pack de juegos, pero el mío venía unas cuantas demostraciones, unas cuantas historias, pero no venían juegos. O sea, yo cuando tuve el ordenador, el primer juego que jugué fue el Bombardero, que lo tuve que teclear del manual de Amstrad CPC. Luego, más adelante, te diría que me compré un juego, pero no, la verdad es que me lo grabaron, ¿sabes? ¿Para qué vamos a mentir? Y el primer juego que yo jugué fue el Man in Miner en Amstrad CPC, en disquete, y el Airwolf,
¿Y cuál más? ¿Cuál era el otro? Y el Green Beret. El Green Beret. Esos fueron los tres primeros juegos a los que yo jugué en esta CPC, que me los pasó un amigo de clase que tenía otro igual que yo. Entonces entiendo que tu faceta también como gráfico vino después, no en ese momento. No, pero bastante después. Bastante después. Bastante después, aún con el Amstrad CPC. Uh-huh. De hecho, muchos recordaréis telejuegos. Y ahí en telejuegos que yo tenía un carnet, que lo debo tener por ahí todavía guardado. Yo también lo tengo. Ahí, ¿Un carnet de socio de telejuegos. Claro. Para que te sintieras algo, parte de ese grupo, ese club. Y al final era todo con tal de venderte cosas, sí, ¿sabes? Pero... Pues allí recuerdo que pedí el de Advanced 12P Art Studio, que fue una de las cosas, un paquete así de grande, que me venía con un disquete dentro y un manual enorme, que era un programa de diseño gráfico que en la época era para 8 bits. Brutal. Era brutal. Vale. Y allí hice virguerías. Ahora, después de lo que has contado antes de tu primer programa, quería lanzar una pregunta a todos. Venga. ¿Quiénes habéis programado alguna vez en ordenador algo para poderle preguntar cosas y que te conteste cosas? Yo. Juanse, creo que le dura todavía hasta hoy. Sí. Marce y Néstor, ir preparándoos que os queda poco para venir a la mesa. Vale, ¿qué más? Sí. No, solo eso. O sea, puedo decirlo. Yo en el instituto me hice un programa para Spectrum que me preguntaba ciudades de geografía y así... Me aprendí... Te preguntaba a ti, no tú a él. Claro, para estudiar. Para, eso para eso es súper súper interesante. Los datos con las capitales y los de estos y así aprendí. Justo, yo hacía lo mismo también. Hacía programas que me preguntaban las preguntas porque era la única manera de que me motivase a estudiar. Joder, y luego pero no aprobaba, ¿eh? Pero me lo pasaba bien programando. Sí, sí. Jordi. Sí, no, en mi caso fue algo parecido. Yo... Sigo hablando del Philips Videopack, aquella consola con aquel cartucho de programación. Yo lo que hice fue un sencillo programa que escribías palabras y él te contestaba con un diseño gráfico. O sea, directamente no hablaba, pero te contestaba con un diseño gráfico. Yo escribía la palabra avión, le daba la tecla Enter y aquello me respondía con un gráfico. Evidentemente son los gráficos que venían en la ROM del cartucho de programación y me dibujaba un avioncito. Era por ahí la cosa. Tenía un par de posibilidades más. No daba para mucho más los 100 bytes que tenía de memoria aquello, nada más. Qué odiseas. Bueno, mientras vamos a ir terminando nosotros, y yo pediría por favor a Néstor y a Marce que se preparen para venir a la mesa. Vamos a hacer un pequeño corte también, ¿vale? Solo agregar que aparte de dibujar, también ya le metí estaño a nuestra CPC siendo de niño. ¿Ya en ese momento? Sí. Vale, ahora cuando retomemos contigo, partimos a partir de ahí, ¿vale? A partir del estaño. Mientras viene a la mesa, Marce y Néstor, Chin nos va a poner un vídeo. Antes de retomar la mesa, ahora tenemos aquí a Marce y tenemos a Néstor.
Hola. Nos han dicho por Twitter, Death Synchron, que él empezó en el año 82 con un ZX Spectrum de 48K. Y creo que tengo por aquí otro más. Teodoro Díaz empezó con un Amstrad CPC en el 91. En el 91, ¿eh? Un Amstrad CPC. Curioso. Será Plus, puede ser. Es que igual no me ha dado tiempo a leer el texto completo. Bueno, vamos a ver en este caso a Marce. Venga, Marce, tú mismo. Tú empezaste también con un iPad, ¿no? El iPad mini creo que fue. Con un iPad sobre todo. ¿Qué año era, Marce, cuando tú empiezas a escuchar cosas de que hay una cosa que se llama ordenador y que los niños los pueden tener? Para nada oí yo eso. Yo cuando mi padre me... Más cerca del micro, Marce, que luego luego viene Marce que tiene que editarlo y se enfadará contigo un montón. Cuando mi padre trajo el ordenador a casa, bueno, ya sabía que iba a venir, fue de un dinero que se ingresaba en el banco. ¿Sí? Y te daban, con los intereses te daban un... En lugar de una cubertería, un espectro. Vale. 28K. Entonces mi padre pues tuvo la visión de, sin yo saber siquiera para qué servía un ordenador, no sabía ni si era para jugar, ni no, yo no tenía ni idea. Uh-huh. Pues lo tuvimos en casa mi hermano y yo. Espera que ahora viene Jordi a... Sí, no, solo comentar que recuerdo muy bien, yo sí lo compré en tienda, lo pagó mi padre con tres letras en tienda, pero sí recuerdo que efectivamente estaba la época en la caja de ahorros de Baleares, que ostras, se estaba ofertando esa historia de comprarse un Spectrum aparte de un depósito a plazo fijo, sí, que tenía dos opciones. Tenías la posibilidad de poder conseguir a la vuelta de esa imposición de plazo fijo un Spectrum 16K o el 48K dependiendo del depósito que hicieras. Es decir, hasta cierta cantidad de dinero obtenías un 16K. Si sobrepasabas esa cantidad, llegabas a la siguiente, que era la siguiente cuota que marcaba el banco, accedías directamente al 48K. Solo quería decir eso. Yo lo que me acuerdo es que además del Spectrum había la opción de otro, que de hecho a mí me gustaba más porque era más bonito. Era, debía, a lo mejor era un MSX, porque era más bonito. Porque tenía era negro, o un Oric 1 de estos. Porque tenía las teclas naranjas. Creo que era un Oric. Sí, el Oric tiene las teclas naranjas. Una tecla naranja y era pequeñito, más o menos como el Spectrum. Sí, tiene un par de teclas, sí. Son rojas. Rojo. El rojo naranjoso, venga. ¿Qué más? Y entonces, pues... solo es eso, que era de teclas naranjas. Y bueno, lo tuvimos en casa, mi hermano y yo. ¿En qué año lo consigues? En el 84, me parece. En el 84. Vale. Dos años después de que saliese. El ordenador es para los dos, ¿no? Te dijo tus padres. Para todos. Para mi padre toda la familia. Mi padre también, porque al principio él cargaba los programas, porque yo no me atrevía, tenía 9 años. Los cargaba y juntos aprendíamos a manejarlo. O sea, lo que se pide hoy en día, que un padre le explique la informática a los hijos y todo eso, por el tema del cuidado en Internet y tal, el padre de Marce ya lo hizo hace 30 años. Y antes, ojo, hoy enseñan a los padres a hacerlo, su padre ya lo hizo por iniciativa propia. Porque en el trabajo muchos tenían y dijo, pues mira. Además, todos los programas que conseguíamos pues se los pasaban en el trabajo de mi padre. Uh-huh. Y... ¿qué dice ahora? Sí, dice Chin que Draco tuvo un MSX Sanyo MPC64, lo que no sabemos en qué año lo tuvo. Misterios. Él tenía 16 años, con lo cual debía ser 1800. Y eso, mi padre compró el libro ese que veis ahí. El Basic básico también. Anda que nos ha vendido este libro. Y ahí empezó la historia. Espera. Tu padre, harto de veros jugar al ordenador, decidió comprar este libro para cambiar el curso de vuestra vida. Sí, sí. Vale. El padre de Marce, hay que hacer una calle con el nombre del padre de Marce. 1940. Bueno. Vale, entonces, y ahí entonces, cuando tú recibes este libro, ¿descubres que con tu ordenador puedes programar? ¿O esto ya habías oído tú alguna cosa de estas? Pues una cosa exactamente, es... era tan pequeño, ya había tenido alguna revista. Antes que el libro, me parece que ya mi padre decía, pues vale, en vez de juegos que son caros, pues te compramos una revista que aprendes y encima tienes juegos que los tecleas y te los grabas. Joder. Increíble, ¿eh?
toda una jugada, es más barato y más instructivo. Sí, 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 sí. Y entonces, pues eso. ¿Y cómo recuerdas tus primeros días programando con el Spectrum? Primero, pues no sabía grabar en cassette, así que más o menos como hacía Jordi, que no podía, porque no había medio para grabarlo. Si ahora pudiésemos volver al pasado, tendríamos que dar cursos de cómo guardar en cassette a la gente, porque nos íbamos a forrar. O sea, toda la gente ha comentado ese problema, que nadie sabía cómo guardar. Más que no saber, es que no me atrevía. Me daba la impresión de que me cargaría el cassette o algo. Uh-huh. Entonces, bueno, antes de contar más cosas, me gustaría que para que no se olvide, ¿sí? Antes Néstor estaba hojeando ese libro. Visual Basic 4.0. Y es de... Y es un tal Francisco Charte, sí, que conocemos por el Twitter. ¿Cuál es su cuenta de Twitter? F. Charte. F. Charte. Este hombre, antes de dedicarse a estas cosas tan modernas, ha hecho más libros, ¿verdad? Tuvo que hacerlos. A mí me suena mucho. Vale. Parece que el micro de Néstor no estaba... A ver, Néstor, ¿puedes hablar ahora? Hola, hola. Ahora sí. Ahora sí. Comentabas que... Que a mí el nombre de Francisco Charte me suena de haber hecho anteriormente a estas cosas modernas del Visual Basic... Sí. Que ya había hecho algún que otro libro de programación de algún sistema de 8 bits. Wow. No recuerdo de qué, pero a mí me suena mucho. Pues podría ser que hasta Francisco Charter escuche este podcast en algún momento y hecho, nos escriba para confirmárnoslo. Bueno, ¿qué más, Marce? ¿Qué nos...? Bueno, hemos dicho que primero hablaremos hasta los 8 bits, ¿no? Sí, ahí arrancas tú, ¿no? Entonces, entra este libro del Basic básico en tu casa y empiezas a ojearlo y empiezas a hacer tus primeros programas, supongo que junto con tu hermano, con Juanjo. Mi hermano ya empezó bastante más tarde, parece que pasaba un poco, pero luego me superó, claro. Es que Juanjo es mucho Juanjo. Pues sí, no me oigo. No, si ves que no se te oye, puedes mover tú mismo este cable hasta que veas que se te oye. No, todavía no. Como no se me ocurre nada más, podemos empezar a hablar de lo que cada uno realmente hizo, más o menos. Vale, vamos a esperar a que nos cuente su historia también Néstor y vamos a continuar entonces ahora ya sí con lo que cada uno hizo en esa primera etapa, que más vale, ¿no? La pena, en la etapa de los 8 bits, lo que cada uno quiera destacar. Espera un segundo, Néstor. A ver, tú ves hablando, ves diciendo cosas. Hola, hola. Venga, ahora sí. Néstor. Hola, buenas. Tú empezaste... Bueno, tú fuiste uno de los pocos que consiguió convencer a sus padres de que le compraran un Spectrum. Sí, un Spectrum. Bueno, situémonos en el año 85. Yo era, por decirlo claramente, el empollón del colegio. Haceos la imagen mental de un típico empollón con gafas enormes, sacando sobresaliente en todo. Eso tenía una parte mala, y es que en el colegio yo me ganaba de media una paliza por semana, más o menos. Pero eso también tenía una parte buena, y es que yo tenía cierta libertad a la hora de pedir los regalos de Reyes. Entonces, en el 85... Por lástima, por pena. Sí, más bien, me veía la cara ensangrentada y bueno, niño, ¿qué quieres? Vale. Bueno, en el año 85 se empezó a poner de moda una cosa llamada ordenador personal. Y yo me dije, mira, yo esto no sé qué es, no sé para qué sirve, pero todos mis amigos van a pedir uno para Reyes, así que... Yo no voy a ser menos. Y dije, mira, papá, yo para Reyes quiero un ordenador. Sí, sigue en esto, tú sigue hablando. Un ordenador. ¿Cuál? No. Ya está. ¿Se oye o no se oye? Sí. Es que ahora. Hola, sí. Habla sin respirar. Vale. ¿Qué me vais a hacer? Un ordenador. ¿Cuál? Y yo qué sé. Un ordenador, ya está. Yo no sabía que había varios tipos. Pregúntale al padre de Marcel. Claro. Entonces, mi padre, con una santa paciencia, se puso a investigar, a preguntar en tiendas qué ordenadores hay, de qué tipos, cuál es mejor, qué características tienen, etcétera. Y, claro, llegó a la conclusión lógica y evidente de que el mejor era el MSX. Así que el 6 de enero del año 86 me convertí en poseedor de un flamante Canon V20. Vale, llevamos una hora, Néstor. Uy, no es para meterte en prisa. Vale. Recuerdo que mi primera experiencia de programación, aparte de toquetear comandos que veía en el manual del ordenador, fue un programa que vi en una revista que te pedía dos números y después te preguntaba, ¿qué quieres, sumarlos o restarlos? Y te daba el resultado. Vale, pues yo conseguí la hazaña de modificar ese programa para que también permitiera multiplicar y dividir.
La verdad es que me sentí todo un ingeniero en aquel día. Especialista. Sí, 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 un súper especialista. Después de eso, curiosamente, empecé a perder el interés en la programación y me dediqué más a jugar. Cuando cayó en mis manos el Nemesis un año después, ya fue la muerte total de mi interés por la programación. Iba tecleando algún listado que veía en revistas, en algún libro, pero no me preocupaba de entender qué es lo que estaba haciendo. Pero allá por el año 90-91, no sé por qué razón fue, pero empecé a interesarme otra vez por la programación. Primero en BASIC, hice alguna utilidad en BASIC, no sé si tú te acuerdas del editor de sprites, sí, del editor de paletas. Yo recuerdo, Néstor, un editor que tú hiciste, ¿sí?, para capturar fotografías de juegos eróticos, quitarles la censura y arreglarles la paleta. Eso ya fue por el año 94, pero sí, yo también hice esa hazaña, por la que fui bastante aplaudido en el club. Recuerdo también un menú para arrancar en los disquets, sí, que te dejaba, ¿sí?, elegir, que lo hiciste junto con Marce, creo. Sí, algo, ¿sí?, algo, en algo colaboré yo, no sé, no me acuerdo. Sí, sí, me suena, no me ahora, acuerdo. Ahora que... hablaremos rápidamente luego de todo, sí, lo que hemos hecho cada uno. Pero vamos, la verdadera revelación fue cuando, estando yo por la universidad, descubrí un libro llamado Programación del Z80, de, a ver si lo pronuncio bien, Ron Nithaxe o algo así. Y pensé, bueno, esto parece bastante potente. Entonces, a base de ir consiguiendo revistas y cosas así, y junto con ese libro aprendí un poco de programación en ensamblador para MSX. Pero el punto álgido vino en el año 93, estando yo en Barcelona. En el cuarto, atención, ya van por el número 42, pues en el cuarto encuentro de usuarios de MSX de Barcelona, yo estaba empezando a conocer gente y dije, pues mira, estaría bien tener una cosa llamada... Mira, dice mientras tanto Néstor que Miguel Baquer dice que él empezó con un MSX Sanyo en el 88. Enhorabuena. Pues nada, yo hacía poco que vivía en Barcelona, fui para estudiar la carrera. Era la primera reunión de usuarios de MSX a la que yo iba y comentando con la gente, sí, a mí me interesa programar, pero me falta una cosa llamada MSX2 Technical Handbook, que es el manual de referencia de todas las APIs del MSX y tal. Estaría bien tenerlo algún día y tal. Y esa persona con la que estaba hablando, no recuerdo quién es, me dijo, ¿no será este que tengo yo en la mochila? Y yo me quedé, ¡ah! Así me quedé. Se lo pedí, me lo prestó, lo fotocopié y a partir de ahí ya fue... A lo mejor le hace ilusión que le digas su nombre si lo escucha el podcast. Es que no recuerdo quién era. Hace bastante venga, tiempo de aquello. Néstor, venga. Que no me acuerdo. Venga, dilo. Lo siento. Bueno. ¿Quién fue a la cuarta reunión de usuarios de MSX de Barcelona? Yo creo que pagué para que tú pudieras ir. No. Puede ser. Puede no ser. Pagaste. ¿Al final no? Creo que al final no. Pero me lo pediste. Sí. Porque yo... Sí. Sí, no, no. Fue algo muy curioso. A mí me dijeron... Pero cuéntalo. A mí me dijeron, la entrada a la reunión costará, yo qué sé... ¿Qué me dijeron? Una burrada. Una burrada. No. Lo que a mí me dijeron. O lo que yo entendí. 300 pedas, así eran, ¿no? Sí. Yo entendí 2.000 o 2.500. Momento trapos sucios, dice Chim. Sí, sí, sí. Yo entendí que era 2 o 3.000 pesetas la entrada una, o algo una así. Burrada, sí, una sí, burrada. Sí. Y entonces la lógica que yo apliqué en aquel momento fue... Bueno, ya que voy a explicaros qué es lo que hay, ya que voy a conseguir programas y recursos y tal, pues pagadme la entrada entre todos. Claro, nosotros recibimos eso por correo ordinario. En sí, Mallorca. Porque no existía abrimos el email. La carta y vemos que este tío va a tener la oportunidad de ir a una reunión de MSX, cosa que no sabíamos ni que existía. Sí. Y en lugar de ir, y hasta ir, nos pregunta a nosotros, nos pide que le paguemos parte de la entrada para él poder ir. Por supuesto, le respondimos por correo ordinario y dijimos, chaval... Tú vas a ir, no te vamos a pagar nada, encima que tienes la oportunidad de ir, y enseguida que entres ahí dentro ya estás escribiéndonos en ese mismo momento y muy bien todo que hicisteis, lo que estás viendo. Y muy bien que hicisteis. Ahora entiendo por qué me pegaban de niño. No, ellos no me pegaban, ¿eh? Era otra gente. Bueno, vamos a terminar ahora. Bueno, yo no he contado mi historia, la cuento rápidamente, mientras volvemos a invitar, si queréis, a Jordi y a Víctor. Yo empecé en el año 68 con un MSX2, un NMS 8245, como el que está en esa mesa.
Yo siempre he querido un ordenador, yo lo he visto de pequeñito, mis amigos tienen ordenador, en las tiendas veía ordenadores, en la tele salían ordenadores, y siempre he querido uno, pero mis padres siempre pensaron que esto era algo que por alguna razón a mí no me tocaba tener, no iba conmigo esto, o no iba con un niño tener un ordenador. Entonces tuve que ver cómo todos mis amigos tenían ordenador, hasta que por fin, cuando yo me quedé solo, sin ordenador, decidieron que sí, que ya era momento, y me compraron este. Yo quería un Spectrum porque era negro. Pero mis padres y por las teclas de colores, ¿verdad? Sí, era bonito, por fuera era bonito. Para mí, en un ordenador eran todos iguales, yo no sabía que había diferenciación. Y me compraron el MSX porque en la tienda les aconsejaron a mi padre que era el ordenador que yo iba a necesitar, ¿no? Me acuerdo que vino un disco con 10 juegos esa misma noche al sacarlo. Un momento, tenía disquetera. Tenía una disquetera. Eras un potentado, todos los demás tirábamos de cintas. Yo no le daba ninguna importancia que tuviese una disquetera. Arranqué el único disquete que me vino con 10 juegos, probé cada uno de los 10 como un cuarto de hora, cada cual me dejó alucinado, pero yo quería verlo todo, el momento que yo quería ver todo lo que había. Entonces vi los 10 juegos y luego empecé a tirar de los libros que venían 3 o 4 libros y empecé a mirar todos los libros. Había uno que me pareció especialmente curioso, que era el de programación, porque no entendía nada ni sabía exactamente qué me querían decir en ese libro, pero como tenía que probarlo todo, empecé por la primera página, empecé a leerlo. Y había un programa que era que te preguntaba tu nombre y te decía hola, tal, ¿no? Entonces, yo recuerdo que esa noche, la primera noche que tenía el ordenador, me puse a programar aquello, sin saber muy bien lo que tenía que hacer, pero el manual que venía era súper detallado, cada paso que tenías que hacer, desde enciende el ordenador, espera que salga el OK y entonces escribe esto. Vale, entonces, yo hice eso, sin saber bien lo que iba a pasar, lo ejecuté, me preguntó un nombre, le puse el mío y me dijo hola, Juan Salvador. Y entonces recuerdo que bajé corriendo abajo, llamé a mi padre y dije, sube, porque mira lo que he hecho. Yo no era consciente de lo que había hecho, no tenía ni idea, simplemente había conseguido que aquello saliese por pantalla. Recuerdo que a mi padre no le impresionó nada, o sea, no sabía ni qué tenía que mirar. Había un ordenador en la mesa y ya está, no sabía ni a dónde tenía que dirigir la mirada. Y se fue, así como vino, se fue. Y recuerdo que en ese momento yo me miré las piernas y estaban temblando las piernas. Estaba tan emocionado con lo que había conseguido que me estaban temblando las piernas. A partir de ahí no recuerdo mucho más. Solo que el libro este no conseguía terminar de entenderlo. Y recuerdo que por casualidad empecé a ver revistas de MSX. Y yo veía listados enormes, gigantes, como en cualquier otro ordenador de 8 bits. Y venían acompañadas con fotografías súper chulas, ¿no? Recuerdo una que era un caballero luchando contra un dragón gigante. Entonces yo programé todo ese listado y cuando lo ejecuté, después de arreglar 25.000 bugs, no salía nunca ese dragón ni ese caballero. Era un juego conversacional, era solamente texto. Y ahí me defraudó muchísimo. Dejé de creer en los listados. Yo debí programar en mi vida 2 o 3 listados de revistas, ninguno más, porque me sentí engañado. Y en ese momento decidí hacer mis propios juegos porque no creía en nada de lo que había. Los juegos que compraba en cinta no eran para nada similares a los 10 que me vieron en disquete. Entonces, para mí el MSX era un ordenador con 10 juegos y luego pues mucha mierda alrededor, ¿no? Entonces yo decidí hacer mis juegos. Un día encontré un amigo que tiene una Amiga 500 y dije, ya está, ahora he encontrado el ordenador que realmente quiero. Y cuando estuve a punto de dar el paso, conocí a Néstor. Menos mal. Y Néstor me abrió los ojos y me enseñó, sin él saberlo, ¿no? Yo descubrí que, tenemos otro usuario que nos dice que él tuvo un MSX HB55P6CAS, que se llama MVAC7 el usuario, MVAC7 o algo así. Perdón por no saber el nombre exacto, pero es que con la distancia no se ve bien. Entonces, Néstor, sin saberlo, tú me descubriste que realmente yo tenía el ordenador que necesitaba, siempre lo había tenido encima de mi mesa. Es que imaginaos el trauma, voy a su casa, veo un MSX2 con disquetera, le digo, ¿qué juegos tienes? Me abre el cajón y todos son juegos españoles de cinta, con versiones de Spectrum. Se me cayó el alma a los pies. Nunca tuve un disquete, nunca tuve un cartucho. Yo sabía que había slots, pero no sabían para qué eran. O sea, yo viví en la ignorancia muchos años. Pero luego esto, gracias a Néstor descubrí que era el ordenador que tenía que haber tenido. Entonces sí me interesé ya mucho más y seguí programando y todo esto. Otro usuario más, este es Tobisham. Tuvo un CPC 464 en el 86. Se está animando un montón de gente a decirnos sí, esto, sí. Yo no sabía que la curioso esto de las redes sociales. Me sabe mal pues no leer los nombres bien, pero claro, Chim me los enseña así desde lejos y no se ve muy bien. Y además Chim escribe muy mal y se inventa los nombres y las fechas. Bueno,
Pues así como fue como arranqué yo. Si queréis, para no alargarnos, porque ahora viene la parte más interesante, ¿no? De las cosas que hemos hecho cada uno, yo pediría que venga Jordi y que venga Víctor y nos cuenten ahora ya sí, pues cuáles han sido. Néstor, ¿sí? Te puedes ir, Perdón. Creía que ibas a decir, nos ponen la cortinilla y tal. Vale. Va, Chino va a poner una cortinilla y... Venga. Bueno, y como nada es para siempre, llega un momento en el que, pausa, esto es muy importante siempre, ahora Jumbo nos dice que empezó con un Gomas en el 83. Jumbo es el hermano de Marce. Como decíamos, nada es para siempre, llega un momento en el que en nuestras vidas se nos cruza otra máquina, 16 bits o para arriba, y eso hace que se desplace un poco pues toda esta historia que estábamos contando, ¿no? Para dar un paso más. No se sabe si para bien o para mal, pero todos dejamos de lado nuestras máquinas de 8 bits para pasarnos a algo al menos más potente, ¿no? Y vamos a ver esta otra parte. Entonces, a mí me gustaría saber en qué momento se produce ese cambio, esa transición, y a raíz de qué, y entonces un poquito, ¿qué llegasteis a hacer vosotros? Desde un punto de vista como programadores o como creativos, ¿no? A lo mejor hay gente que ha hecho música o ha hecho gráficos, otros habrán hecho juegos, otros habrán hecho demos y otros habrán hecho utilidades. Jordi, por ejemplo, tú habías empezado antes contándonos que tenías una videopack, una consola, con la característica curiosa de que sirve además para programar. Y entonces, ¿tú en qué momento, con todo el dolor del mundo, supongo, la quitas de la mesa y pones ahí encima un PC? Pues bueno, no fue inmediatamente. Como ya he comentado antes, en aquella época las cosas no sucedían a la velocidad que suceden hoy actualmente, ¿no? Los periodos de tiempo eran mucho más largos en aquella época y no fue tan inmediato. Yo ahora no aseguraría ahora mismo cuántos años estuve con aquel aparato exprimiéndolo, pero entre 2 y 3 años bien buenos estuve trabajando con aquel sistema. Empecé, como os digo, con los juegos en aquel sistema, pasé a la programación. En el momento que toqué la programación con aquel cartucho, lo exprimí al máximo, incluso superé las limitaciones del hardware. Imaginaros, limitaciones de hardware, nada de software, todo era en un cartucho ROM, y me di cuenta de ciertas características que te permitían pues hacer que un cartucho de programación que permitía solamente 100 etapas de programa, que es como le llamaban entonces en la época, actualmente le llamamos bytes, 100 bytes, 0,1 K, atención, 0,1 K de memoria para poder programar. Con aquello hice cantidad de juegos. Lo que antes comentaba hace un rato nuestro compañero Emilio, de que había hecho sus pruebas con un juego que consistía en la elección de un número y tú tienes que adivinar qué número era y te contestaba el ordenador que por debajo o por encima, pues ese era uno de los juegos que prácticamente todos hemos hecho alguna vez. Yo lo hice con esta consola también. Y bueno, un cronómetro, varios juegos, como ya os he dicho, en fin, unos scrolls laterales de texto, o sea, unas pasadas para lo que realmente daba aquello de sí. Superé la capacidad de memoria de 100 bytes hasta llegar a programar 114 bytes. O sea, saqué 14 bytes donde no existían. Wow. Sería un poco largo de explicar aquí, ahora no es el momento, pero sí, se puede llegar a hacer. Bueno, el caso es que después de aquellos 3 años con aquella máquina, salté un Spectrum. Recuerdo que fue, además me hace ilusión mencionar el nombre de la tienda, también ha desaparecido, han pasado muchos años. La tienda se llamaba Tron Informática, como la película, la mítica película Tron, el guerrero electrónico. Pues sí, ahí en esa tienda, lo primero que me ocurrió, que también coincide con el caso
de nuestro compañero David, que lo, antes de tener el ordenador tuvo una revista, hablaba de la revista que se compró. Yo también fui de esos, tuve una revista antes de tener el ordenador, y en mi caso fue una revista, un ejemplar de la revista, se llamaba ZX, así a secas, y recuerdo que en la portada salía el maestro Clive Sinclair presentando el QL. Hablaban de la nueva máquina. Todavía no estaba disponible en el mercado, pero ya ahí en esa revista se hablaba del QL. Esa fue la primera revista. Yo hojeando aquella revista, que me la estudié de arriba abajo sin tener ordenador, la memoricé página por página, y cuando ya por fin tuve el ordenador, que no recuerdo el tiempo que pasó desde que tuve la revista al ordenador, no sé si pasó un mes o algo así, pues me puse a programar. Eso fue un jueves por la tarde, y el domingo por la noche ya tenía terminado mi primer juego, que lo enseñé en el 30 aniversario de Spectrum, en la pasada evento que se hizo en Mallorca, que era un juego, pues unas burbujitas, una especie de bolitas que bajaban y tú pinchabas con un tenedor y demás. Pues lo conservo. Yo era de los que sí sabía grabar en cinta y pude guardar prácticamente todos mis trabajos de la época. Y eso fue lo primero que hice. Por cierto, aquí también se ha llegado a decir que invito, con permiso del director del programa, invito a todo el mundo que nos sigue desde su casa, que se anime a comunicar con nosotros y nos diga cuál fue su sistema, cuál fue el primer juego que tuvieron en casa. En mi caso, con un poco de vergüenza sí tengo que decir que mi primer juego en Spectrum, comprado además, fue el odioso ET. El ET. Famoso ET. Odioso sí. Y querido. Infame. Podemos decir más que famoso e infame. Mala elección. No sé, te oye Marce, creo, ¿eh? O el cable o algo. Sí, igual no está abierto, ¿eh? A lo mejor está cerrado de ahí. A ver si viene Chin y nos lo coloca. Sí, Jordi. Sí, como decía, el Spectrum, pues mi primer juego LT, y compré dos. Uno que fue el simulador de vuelo de Spectrum, que me extrañó un poco. Aquello me mosqueó un poquito que me lo dieran en blanco y negro. Digo, la tapadera en blanco y negro, o sea, las tapas de, era una cinta de cassette, pero con el papelito en blanco y negro. Digo, esto un poco extraño. Este que años después, bueno, años, tiempo después me di cuenta que me habían colocado una copia pirata. En una tienda, véndeme una copia pirata. Bueno. Puedo decir todo esto porque yo te digo, la tienda ha desaparecido y ningún problema, pero ocurrió, sí. A mí me interesa más el momento en el que tú ya empiezas a desarrollar, pues, no sé, aquellas aplicaciones o juegos a los que tú, pues, no sé, ¿crees que merece más la pena destacar de tu trabajo como programador en estos ordenadores? Sí, pues en Spectrum es que hice tantísimas cosas que no da para un podcast, da para hacer 5 podcasts. Fue una época muy intensa de programación. Entonces, ¿destacarías algo más ya de la época de Amiga? No, sí me gustaría, porque creo que no va a haber tiempo para nada más, sí me gustaría mencionar algo más del Spectrum, porque en el Amiga sí que no profundicé tanto. Ahí fue un pequeño retroceso. En el Spectrum, pues, a ver si hay alguna persona que se anime a seguir el enlace, posiblemente Marce, cuando trabaje con la edición de este vídeo, de este podcast, para los que ya lo vean en diferido, podrán acceder a una información que Marce podrá sobreimpresionar en pantalla acerca del enlace con una presentación que hice en la pasada Retro Mallorca del año 2010, donde tuve la oportunidad o la ocasión de participar con una conferencia donde hablo de todo esto más en detalle. También le facilitaría algunas imágenes para que podáis ver algunos de mis trabajos. La verdad, hice un poquito de todo. Principalmente me gustaba mucho el tema de juegos, me metía luego en gráficos también, hice cosas interesantes. Un proyecto que tengo, que le tengo mucho cariño, que aparqué porque era muy ambicioso, era el juego de Mortadelo, y sí que eso es una fina que tengo clavada y que quiero completar. Algún día llegará el momento que lo pueda hacer. Okay. Mira, Jordi, nos dice Benjamín que él tuvo un Altos 580 en el 83. Ese fue su primer ordenador. Buena máquina, por cierto. Benjamín es @Benjamín. Wow, qué nivel tenemos, sí, hoy aquí. No, este era momento. No era nada común, un Altos, madre mía. Empezó fuerte. Bueno, y entonces, ¿actualmente? Pues, bueno, actualmente, antes de eso, decir que pasé del Spectrum a un Commodore Amiga 500. De ahí sí que pasé por todo el repertorio de Amigas que hubo y ha habido, sí, por haber. Pasé de un 500 a un 2000. Tuve incluso un 2500, que son muy poco conocidos. Tuve un tiempo un 3000 que luego vendí. Menos un 4000 prácticamente tengo todo tipo de máquinas. Y de aquella época, pues conservo aún hoy un 1200 que transformé en torre, en una torre de PC, que le puse una aceleradora con un 68030 y coprocesador matemático. Uh-huh. Ampliado a 32 megas de RAM, o sea, ya era una buena máquina, interesante para aquella época. Y actualmente, pues, estoy con plataformas PC,
que no es que tenga un gran cariño al sistema Microsoft. En absoluto soy un fanboy de nada que tenga que ver con Microsoft o Apple, en absoluto. Pero son las máquinas con las que yo estoy trabajando, porque me ha venido así, es el caso. No he pasado a Linux todavía. Muy bien, Jordi. Un segundo, porque Acertra nos dice que ella tuvo un 386, fue su primer ordenador, en el 97. Mucha gente que ya empezó con 286, con 386. Aquí somos un poco más viejos todos, creo. Tú has dicho que has hecho muchas cosas en Spectrum, y es verdad, porque cada vez que tenemos la oportunidad de ver lo que haces, nos enseñas cosas nuevas. Hay una cosa que no está terminada y que deberías hacerlo, y es ese juego de Mortadelo y Filemón que empezaste y que tan buena pinta tiene, que tan currados llevas ya bastante gráficos del juego. Sí, efectivamente. Es una cosa que tendrías que mirártelo. Porque fue una de las últimas, sí, y voy a seguir tu consejo, de hecho tengo muchísimas ganas de hacerlo. Creo que va a ser el primer juego que habrá tenido un paréntesis tan amplio en el tiempo. Los gráficos los comencé en 1985, e incluso hice algunas rutinas en ensamblador también para él, porque yo no lo he dicho, pero en Spectrum trabajaba siempre en BASIC, y me metí ya en la última época de Spectrum, ya empecé a tocar cosas en ensamblador, y sí, los gráficos me los trabajé muchísimo. Quiero retomar el caso y seguirlo, en algún momento lo seguiré desde luego. No sé si ya para Spectrum o para otras plataformas, pero sí, me hace mucha ilusión. Muy bien. Jordi, antes de pasar a Víctor, ¿nos dejamos alguna cosa que quieras comentar? No. Simplemente me gustaría mencionar desde aquí mi cuenta de Twitter para el que quiera seguir un poquito mi historia actual. Me podéis encontrar en Twitter con @Mejías3D, con J-I-S, Mejías3D. Y hasta seguirle partir de ahí, de cerca. Que quiera preguntar alguna cosa, pues estaré encantado de contestar por Twitter. Y seguirle de cerca, porque Jordi creo que en breve nos va a empezar a sorprender con cosas relacionadas con la impresión en 3D. Víctor, dime. Tú lo hemos dejado en un Commodore que tuviste, en un Commodore 64. Después de una arriesgada operación con el Spectrum. Tus padres todavía confiaron y te trajeron un ordenador más, ¿no? Un Commodore. Sí. Estamos mirando ahora pues esa transición, ¿no? al mundo del PC. En tu caso no es un PC, creo que es un Linux, una Debian. No, De la Amiga pasé al Mac. Al Mac. ¿Cómo fue ese momento, esa transición? ¿En qué momento dices tú, voy a abandonar mi Commodore y me voy a comprar un Mac? ¿Eso cómo sucede? Bueno, antes hubo la etapa intermedia de la Amiga, entre el Commodore 64 y el Macintosh. Debía ser el año 89 o 90 y fui a un cumpleaños de un amigo del colegio y el regalo que le habían hecho por su cumpleaños era una Amiga 500. Entonces estuvimos viendo unos juegos, yo me quedé auténticamente flipado, yo no podía creer que una máquina doméstica pudiera tener esos gráficos, yo comparado al Commodore 64 y al MSX que también había visto otros amigos. Y al final no, al final efectivamente la máquina era real, o sea, no me estaban tomando el pelo. Me di mucha caña en casa para cambiar el ordenador, diciendo que se me había quedado anticuado, que ya no iban a escribir más juegos, más programas y tal. Y tuvo efecto, y en las navidades del 90 me regalaron el Amiga 500 con el pack Creación y Fantasía, que venían pues tres juegos españoles, el After the War, el After the War, el Budokan y el AMC. Uh-huh. Y venían luego tres programas de Electronic Arts que eran el Deluxe Video, el Deluxe Paint y el Deluxe Music. Y bueno, con el Amiga pues me pasó algo parecido igual que con el Commodore 64. A lo primero pues jugué y volví a jugar y volví a jugar hasta que me empezó a entrar un poco la manía de empezar a ver cómo se hacían los programas, qué había detrás de ellos, cómo lo habían construido, y empecé, pues primero aprendí Amiga Basic, que curiosamente es el único producto que ha sacado Microsoft para el Amiga, muy malo, por cierto, y de ahí pasé al Amos, porque, bueno, yo ensamblador nunca he sido capaz de programar en ensamblador, es uno de mis grandes fracasos. Pero necesitaba pasar a algo más potente que el BASIC. Entonces, pues gracias a Javier Maura Bujosa, que un gran programador de la época de la Amiga, aquí en España, me enseñó C, iba a clases particulares y me enseñó a programar en C. Y el primer programa que hice para la Amiga 500 era una agenda. Uh-huh.
que te permitía, pues tenía su propio icono, que lo dibujé yo a mano y era horroroso, porque no soy muy buen grafista, pero te permitía, pues eso, tener la agenda controlada, te permitía grabar tanto en disco como en disco duro. Y llegó un punto en el que la amiga, pues por desgracia, se nos fue. Commodore no pudo aguantar más. Y allá por el año 95, más o menos, tuve la obligación, pues, de pensar a ver qué máquina me compraba para proseguir, ¿no? Porque la amiga ya se había quedado, ya no se fabricaba. Las casas de software habían empezado a retirarse, ya no sacaban tantos programas para Amiga. Iba perdiendo también los contactos con gente porque se pasaban a PC. Uh-huh. Y lo que más se parecía a la Amiga en aquellos momentos, o a mí se me pareció, era el Macintosh. Uh-huh. Y ahí fue cuando empecé, pues, mi relación con Apple y con los Mac. Hasta hoy. De hecho, tú eres de los pocos que hoy pues sigue programando videojuegos. Y... Sí. Uh-huh. Bueno, lo intentamos. ¿Quieres comentar alguna cosa de esta última parte? ¿O sea? Pues, después de varios años intentando hacer juegos y nunca acabarlos, porque cuando tenías grafista, a lo mejor pues a ti no te iba bien porque no tenías tiempo, o a lo mejor cuando tenías tiempo no tenías grafista. Estuve unos años pues programando juegos, pero nunca acabándolos. Y cerca del año 2000 empecé a pensar seriamente, sobre todo cuando me acercaba ya a la treintena, decir, bueno, si me quiero dedicar a esto, tengo que empezar a ponerme las pilas, porque aquí en España pues es un tema complicado, no hay prácticamente empresas que se dediquen a esto. Y yo pues tomé la decisión de hacerlo pues en plan Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Impelido, año 1988, un Commodore 64, este es de los tuyos. De los míos. Pues lo que comentaba, decidí pues montar un estudio de programación, Copertec se llamaba. De hecho, hice alguna cosilla con Jordi para la televisión de... ¿Para Canal 4? Para Canal 4. Canal 4, hablamos. O algo. Hice sí. alguna Canal 4 de televisión. Sí. Y bueno, la empresa me duró una serie de años en las cuales, por desgracia, no hice juegos. Solo hice aplicaciones de gestión. Por desgracia me tuvo que tocar programar en PC. Víctor, Lola C10, un IBM 709D en el 7090 en el 73. Muy bien, muy pionera, bien. 73, creo que pues, sí. Se lleva el récord, ¿eh? Un aplauso. Tenemos aquí récord, año 73. Madre, o sea, mía. A esta persona hay que invitarla a venir aquí a este podcast un día, porque lo que nos puede contar, lo que nos puede contar esta persona, vamos, no lo vamos a conseguir transmitir por esta, en esta mesa nosotros jamás en la vida. Fijaros el nivel de oyentes que tenemos, ¿eh? Calidad, Jordi. Hoy tenemos un día... ¿Nos dejamos alguna cosa, Víctor? No, en principio ¿quieres no. que hagamos como con Jordi? La gente que ahora conoce tu historia y te quiera seguir, ¿le damos tu cuenta de Twitter? Sí, por supuesto. Se la damos, el usuario y contraseña, sí, para sí. que haga lo que quiera con lo ella. Lo que quiera. Venga. @Landoc. @Landoc, terminado en Q. En Q de queso. Muy bien. Vamos a poner otro vídeo, mientras tanto, para hacer un corte de estos que nadie nota nada, que todo es muy limpio, todo muy suave, una transición perfecta. Y tenemos a dos personas más aquí en la mesa. Habladorcito, un ZX Spectrum en el año 84. Thank you.
estamos de vuelta. Tenemos otra vez a David Donaire y a Konami Man. Buenas. Néstor, ya te llevas bien con el micro. Ya se te oye. Sí, sí, creo que sí. Vale, pues vamos a empezar con David. Que a David le dejamos... ¿cómo era? Creo que te estabas... Estaño. Exacto, con el estaño haciendo un chip, un procesador nuevo para el MSX Turuberra, 28 MHz, pero que hay un... ¿Cómo continúa? No, la historia es que, como ya he comentado antes, en la revista había un apartado que se llamaba Taller de Hardware y tú ahí podías hacer montajes que ellos te proponían, tenían varios, y el primero que hice, sin soldador, solo con una barra de estaño que trajo mi padre, que era como un dedo meñique de gorda, calentando un clavo en el fogón de la cocina. Hay que hacer un podcast solo. Sí, sí. Conseguí hacer un cable para conectar el Amstrad CPC al televisor. Súpate esa máquina. Por el conector. Porque, claro, teníamos una tele radiola flamante nueva en el salón de 25 pulgadas, estéreo. Y yo, cuando vi ese montaje en la revista, de poder conectar el Amstrad CPC a una tele grande en lugar de un monitor chiquitito de 14 pulgadas que tenía. ¿Qué edad tenías más o menos en ese momento? Sí, sí. Ahora, Marcia, ahora puedes hablar. Que parece Chuck Norris informático. Sí, pero sí, ¿a ti no te daba miedo ponerte a trastear con el ordenador corriendo el riesgo, ¿no?, de que hubiese un problema y quedarte sin? Sí, pero como me ayudó mi padre, le puedo echar la culpa a él. Cierto. Claro, porque yo no podía manejar el fuego. Pero entonces era mi padre quien calentaba con unos alicates y el clavo en los alicates, lo calentaba en el fogón con la barra de estaño en la otra mano y, claro, calentaba, se le pegaba el estaño en el clavo, luego se iba con el clavo caliente a la soldadura. ¿Qué podía fallar, Néstor? ¿Tú haces estas cosas con Kaito? Uy, sí, claro que sí, cada día. Podía fallar todo, pero curiosamente funcionaba primero el cable. ¿Y tu madre nos echó de casa o algo? Mi madre no estaba. Y su madre le propuso no hacer la comunión para comprarse un Amstrad. Eso sí. Pues, no, y lo conectamos. La única pega es que yo no tenía un alimentador porque el Amstrad CPC no lleva alimentador. Se alimentaba del propio monitor. Entonces, el tinglado que tuve que montar para conectar el Amstrad CPC a la tele pasaba por llevarme también el monitor y tenerlo allí en el suelo, dándole alimentación al Amstrad CPC, pero conectado en lugar del monitor el vídeo al televisor. Tú, mira, Víctor, Nano Wasp en el 86 empezó con un Spectrum Plus 2. Fíjate. ¿Qué te crees? ¿Tú serías capaz de contarnos en 5 minutos lo que tú consideras que se puede destacar más de tanto de tu faceta como grafista, como programador, como hardwareista que también eres? A ver, básicamente el tema del hardware empezó ahí. Empezó ahí, de hecho... En el fogón de la cocina. En el fogón ahí de la cocina. Empezaste tú, vale. A partir de ahí, bueno, yo estudié BUP, luego cuando por temas personales pasé de BUP a CP electrónica y ahí pues ya me aficioné a tema, sobre todo la electrónica digital. A mí la analógica no me llama, pero la digital yo la entiendo. Y como la entiendo, pues me gusta pelearme con ella. Y ya con esta CPC, realmente, quien dice esta CPC habla de Spectrum, de MSX... son hardware que tú puedes hacer y puedes diseñar y sabes que lo puedes probar y va a funcionar. O sea, tú ahora, hoy en día, para diseñar una placa para un PC o para un Mac, te la juegas y seguro que no funciona. O sea, no tienes ese nivel. Pero hoy en día podemos diseñar hardware. Cierto, para esa máquina. Vivimos una época en la que era posible abrir un aparato y jugar con él. ¿Eh? Se podía jugar por fuera y también por dentro. Hoy no se puede jugar por dentro, por desgracia. Que va. Y aparte, puede, o sea, yo recuerdo, socializabas, o sea, yo quedaba con los amigos de clase, íbamos a su casa a jugar, nos grabábamos los juegos. Ahora no nos vamos a poner a llorar, David. ¿Sabes? Y hoy en día, con el tema de internet, ni estás encerrado en tu casa, si quieres jugar juegos online con alguien que no has visto en tu puñetera vida, y te puedes tirar encerrado en tu casa todo el día y no sales de allí. Nosotros no, yo recuerdo perfectamente eso, irme a casa de un amigo a grabar juegos con la doble pletina. Luego jugamos. Pirata. De toda la vida. ¿Has visto la película Indie Games? Indie Games, no. Socializa mucho esa película. Sí. Sí, sí. Ves programadores que se juntan en casa y van trabajando juntos y todo eso. Ah, amigo. No es, el mundo no está perdido. ¿Qué nos dejamos, David? Espera. Guillem 184 en el 89 con un Spectrum Plus 2. Bastante tarde ya. Sí. Para un Spectrum. Sí, no, eso me ha recordado lo del Amstrad CPC del 91, que fue
En el 91 el CPC ya no... Vamos. Cuando salió a la calle a buscarse un juego para su ordenador. Yo, sí, fue en el 91. En el 92, cuando yo lo vendí, que lo hubiese sido ahora, no hubiese vendido, y lo vendí con... Yo ya me cabré cuando en el telejuego se anunció el Street Fighter 2 para CPC y yo lo pedí y nunca llegó. Y yo quería el SimCity para MSX y nunca, hacer una revista y tampoco. Y nunca llegó a salir, de hecho. ¿Marce? Sí, un tweet importante, porque es un poco de spam, de la Rude MSX, que dice que a todos los amigos de Retroactivo Podcast están invitados a la 42 Rude MSX de Barcelona el 15 de diciembre. Néstor, ¿nos vas a cobrar por ir a esta edición? Pesetas, os puedo hacer un buen descuento. Gracias. ¿Cuándo es, Néstor? ¿Cuándo es, Marce, la próxima? 15 de diciembre. 15 de diciembre, 42ª Rude MSX. La Rude MSX, no es por echarme flores, pero eso de Rude lo inventó yo. ¿Seguro? ¿No fui yo? Ahora no. Reunión. Usuarios, sí, ¿no? Corta el micro. Es verdad. Fuiste no significa reunión de usuarios, o sea. Sí, la RU es reunión de usuarios. Pasa que era demasiado largo y dijimos a la RU. Bueno, sí. Bueno. Si ahora te corto, luego me vas a decir, ¿no me dejaste terminar porque quería contar qué? No, termino. Yo en el 92 vendí el CPC con... 3 o 4 bolsas de basura grandes llenas de juegos, entre copias originales, disquetes, cintas. Las bolsas de basura estaban en buen estado, sí. La bolsa, sí. Por 50.000 pesetas y me compré el PC, que era lo que aquello era el auge del momento, porque yo la Amiga ya lo venía siguiendo y lo tuve en mente, pero me da la sensación de que con el tiempo que llevaba funcionando la Amiga por detrás, que no le quedaba mucho. Y de hecho, no me equivoqué. ¿La Amiga funcionaba por detrás? Por detrás, por yo creo que por todas partes. Entonces me compré el PC, un 386DX40 con 4 megas de RAM, 1 mega de gráfica, una Trident 8900, un disco duro Seagate de 106 megas. Y ahí fue cuando empecé, sin tarjeta de sonido ni nada. Eso fue lo primero que hice a cabo de tiempo, comprar la Sound Blaster Pro 2.0 y comprarme el CD-ROM 2X y montarlo yo. Fue lo primero que toqué el PC. El CD-ROM a partir de 1X ya no interesa en este podcast. Ya no interesa. Y bueno, realmente el primer contacto que tuve con el PC fue poco antes de vender el CPC, y parece típico, pero lo primero que hice en un PC que no era mío y aprender a manejarlo gracias a que tenía conocimientos, gracias al gran manual del Amstrad CPC sobre el CPM, lo primero que toqué fue el PC de un primo mío, y lo primero que hice fue quitarle virus con el Central Point Antivirus, el CPAP. Tenía el barrote y el pelotito, este ping pong que daba vueltas, y el de las letras que se le caían de WordStar cuando escribía. Y a partir de ahí, pues... Ahí decidiste que... realmente, al ver el parecido entre el MS-DOS y el CPM, y que me manejé bien, sin nadie enseñarme nada, porque mi primo era un negado informáticamente hablando, entonces le perdí el miedo y me compré el PC, porque como se manejaba más o menos igual, y ya, pues, el 386, y bueno, ya ahí conocí a Emilio, y hicimos unas cuantas cosas juntos, yo tema sonido y algún gráfico y el programando. Esto no lo contará Emilio, supongo, ¿no? Ahora cuando exactamente venga. Y ahí pues ya nos lanzamos al estrellato. Muy bien, que hemos llegado súper lejos. Sí. Aquí un pequeño héroe que dice que estoy desarrollando un soft de VJing, efectos especiales para sesiones de música chiptune, mientras escucha el podcast con Bleed Basic en una Amiga 1200. Este es Aorante. Aorante. Podríamos un día proponerle a Aorante que nos cuente, porque él sabe mucho del tema de chiptune y de MSX también. Usar una Amiga 1200. Yo a Aorante no paro de decirle, porque en Google Plus está mostrando imágenes. ¿Dónde? Del software en Google Plus. ¿Dónde? Google Plus. Ah, MBAC 7, que decíamos antes que no sabíamos quién era, pues es Aorante. Está mostrando imágenes del software que hace, sí. con gráficos y tal, y yo le digo, tío, estandariza esto en una librería gráfica para MSX, a ver si por una vez en la vida yo hago un programa que no sea en modo texto. ¿Estandariza esto en una librería? Sí, bueno, las palabras raras que yo uso, ya me conoces. ¿Qué .net suena de todo eso? Sí, sí, ¿verdad? Tienes que hacerlo para Simbos. David, ¿qué nos dejamos? ¿Qué nos dejamos? Nos dejamos un montón de cosas contigo. Bueno, por ejemplo, ayer yo te vi
y o anteayer y me dijiste, mira, acabo de comprarme 50 chips en China, luego a otra persona le he comprado un sincronizador para que el Z80 que me he comprado a 20 MHz lo pueda poner a la frecuencia que yo quiero para estos chips y con esto voy a hacer... Bueno, la verdad es que la culpa es tuya, porque claro, tú decías que tenías un MSX a 28 MHz, entonces yo lo que hice... encontré un chino por ahí, muy simpático, por eBay, y me compré 10 chips Yamaha y M2612 de Mega Drive. En el año 2012. Sí, sí. Y una bolsa de megahercios de paso. Exactamente, me compré 10 chips para hacer montajes varios. Sí. Me compré también un kit donde vienen chips Altera FPGA, que son programables, donde venía un Z80 a 20 MHz en formato antiguo, DIP 40. También venía un VDP de MSX2. Bueno, chip varios. La típica bolsa sorpresa. Exactamente. Para la idea es coger y unos cuantos generadores de reloj programables por existencia, porque los chips de MSX tienen la característica de que son muy tiki-mikis con la frecuencia de reloj. Néstor, ataca. ¿Por qué aquí hay alguien que sabe más de MSX que nosotros? Porque soy de Amstrad, claro. Y yo me intereso por todas las plataformas, no me cierra lo mío. Entonces la historia es hacer un CPC que corra más que tu Turbo R a 28 MHz. Muy bien. Jamás. ¿Vendrás aquí a contarnos todos tus progresos? Sí, hombre, si algún día lo termino, ¿no? Como el cacharro USB aquel que monté, que funcionaba, pero no he llegado a terminar. Es que no terminaríamos nunca. David, por ejemplo, ha hecho un adaptador de USB para Amstrad CPC. O sea, no, para Amstrad. Sí. No, bueno, hasta CPC. Hasta CPC. David, la gente que se ha quedado enamorada con tu historia... Ahora mismo, ¿tú le darías tu contraseña de Twitter para que te pueda seguir? Hombre, la contraseña... No, pero el nombre, eso puedo ¿el dar... ¿El nombre? Sí. Al menos. Arroba Dadman78. Dadman, D-A-D... M-A-N... 7... Como 8. Papá David... O sea, papá... Muy bien. Hombre, papá... Papá hombre. Papá hombre, 78. Muy bien. Vamos a pasar entonces ahora rápidamente a Néstor. Néstor, tienes 30 segundos para contarnos todo lo que has hecho con el MSX en tu vida. Vale. Yo lo siento, pero no os puedo contar historias de hardware porque yo no sé ni usar un soldador. Así que ahí no voy a entrar. Tampoco es... Siguiente. Que me cuelgo. Un clavo, claro. Creo que ni eso. Tampoco os voy a contar la historia de cómo dejé el MSX para pasarme a PC, porque yo puedo decir muy orgullosamente que jamás he dejado el MSX, aunque no siempre he estado programando, pero siempre lo he tenido ahí. De hecho, mi padre se compró un PC en el año 90, todo un 386SX con VGA. ¿Y ojo. Tú ya no le hablaste a tu padre? No, yo empecé a trastear con el PC, hice algún programita en, ¿cómo se llamaba? Quick Basic. Sí. El que era interpretado, ese lenguaje. Recuerdo que hice un visor de ficheros de imagen de MSX para PC. Que tú me pasaste el compilador de QuickBasic. ¿Ah, sí? Uy. Pero uy. Eso más adelante. El QuickBasic, bueno, el QBasic, el 4.5. Sí, otro momento, trapos sucios. El MS2 traía el QuickBasic. El MS2 traía... Y luego estaba el QuickBasic, que era el que tenía compilador. Pues el antiguo, el QuickBasic, te estoy hablando. Bueno, entonces, como no tenías ni idea de todo esto, al final solo te quedaba una cosa, que era hacer... ¿El qué? Es que he hecho varias cosas. Pues no sé. Bueno. ¿Qué te queda, por ejemplo? ¿Que hacer algo de TCP/IP para MSX, sí, algo así? En el año 91 conseguí mi primer MSX con disquetera, un Sany MSX 2 Plus. En el año 97 conseguí el Turbo R y a partir de ahí ya empecé a programar un poco más en serio, en ensamblador. Hice un fantástico programa llamado Néstor Acentos, que conseguía la pureza de escribir vocales acentuadas y ñes en un teclado japonés. Y consonantes acentuadas también. También, que eso ahora es muy fácil, te vas al Windows, cambias el IME y ya está, pero en aquella época no era tan fácil. Hice también una cosa llamada Néstor Basic, que servía para... ¿Te dicen algo? Néstor, Biel Perelló, en el año 64... Su primer ordenador fue un Commodore 64 con disquetera. 1541, ponen desde aquí. Commodore 64, floppy 1541. Bueno, estábamos en el Néstor Basic, ¿no? Sí. Una librería de utilidades para programar, para usar las características avanzadas del hardware del MSX en Basic, cosa que en Basic Apelo no se puede. Esta librería ha sido usada en varios juegos. Pero lo que esta gente quiere que yo hable es de la pila TCP/IP para MSX, me parece.
Bueno, pues yo quería que hablases de las músicas que hiciste para el juego Lemon. La AMSX nos pregunta. Yo estoy intentando interpretar un podcast mensaje. En la MSX. Podcast nos... en la MSX RU. Sí. Que hagamos un podcast. Que hagamos allí. Un podcast en la MSX RU. ¿Te imaginas? Podría ser un podcast con toda la gente que se pasa por ahí que nos cuente historias como la de hoy, ¿no? Pero en nada, estaría curioso. Darle solamente una hora a cada uno, no más. Pues sí. Venga, cuando queráis, lo organizamos. Vale. ¿Dónde estaba? Sí, vale. Yo empecé a estudiar ingeniería de telecos en Barcelona en el año 93. Entonces, llegando el año 2002, yo ya estaba terminando y tenía que decidir de qué iba a ir mi proyecto de final de carrera. Entonces pensé, pues, lo que cualquiera habría pensado. No hay pila TCP/IP para MSX. Voy a hacer una y así me sirve de proyecto de final de carrera. Pues nada, la hice, la famosa Internestor Suite, muy modularizada, muy, muy bien estructurada para un proyecto de final de carrera y que iba súper lenta y consumía un montón de memoria. Pero bueno, me la aceptaron como proyecto de final de carrera y me dieron matrícula de honor. O sea que o no entendieron nada y fliparon o dijeron, este está loco, mal vale que se vaya ya de aquí. Después, más adelante... No miren los mensajes que de manera privada no, me envía Chima a mí. No soy multitarea. Escucha, Néstor. Hombre, con Amito, en el 88, un MSX2. Este muy es bien. El mismo año que yo. Hola, con Amito. Este 88. Después... Me relaciono con gente de MSX, te das cuenta. Eso fue en el año 2002. Ya en el 2003 hice una pila TCP/IP más ligera, menos estructurada, pero más usable, que es Internestor Lite, que es la que hoy en día se puede descargar de mi página web para acceder a Internet con el MSX. Y en cuanto a mi experiencia de programación con PC, pues bueno, muy simple. Termino mi carrera. ¿Néstor qué? Néstor, no leas esto. ¿Y luego qué pone? Troll. Muy bien. Ha caído en su propia trampa. Pues sí. A mí me interesa mucho, Néstor, la época en la que tú te conectabas a ordenadores de la universidad, dejabas puesto un programa que te daba puntos y con eso te compraste un coche. Toma ya. ¿Eh? No. A ver, estamos hablando de Libertex. ¿Os acordáis de Libertex? Lo que era el Minitel en Francia y tal. Pues eso era una plataforma parecida, entre muchas comillas, a Internet, que tenía algo parecido, entre muchísimas comillas, a páginas web, pero la conexión era de pago. Entonces, te conectabas y eso tenía un coste por minuto, que curiosamente parte de ese coste iba para el proveedor del servicio. Entonces, ¿qué hacían algunos proveedores? Pues decías, mira, tanto tiempo por conectarte a mi página te doy tantos puntos, y esos puntos los cambias por regalos. ¿Qué pasaba? Que en mi universidad había terminales de Ibertex para conectarse a la, entre comillas, página de la universidad. Pero con un hábil hackeo llamado clip desmontado abierto, podías pulsar la tecla para cambiar de página, te metías en la página del proveedor que tú querías, ponías tus credenciales y ahí acumulando puntos a costa de la universidad hasta que llegaba el siguiente y hacía lo mismo. No me compré un coche, pero conseguí una radio para el coche de mi padre y un vídeo. ¿Y una teleportátil o eso no? Sí, el famoso puñado de píxeles. Un televisor así de grande con pantalla LCD que no se veía nada. Bueno, Chisco nos dice que tenemos 13 millones de usuarios únicos en este momento. Wow. ¿Cómo te quedas, Néstor? Así. Néstor, ¿qué nos dejamos? ¿Qué nos dejamos? Pues que yo me acabo de enterar que existió una cosa llamada Amiga 2500. Muy por bien. Ejemplo. No vamos a dar tu contraseña de Twitter porque yo... No, la puedes dar. Mi contraseña es asterisco. Vale. ¿Cuál es tu cuenta de Twitter para toda la gente que quiera ver un timelapse de cómo ha sido quedándote en todo este tiempo? @conamiman. Ya está. Ahora Chi nos va a hacer un fundido en tres dimensiones. Vosotros no vais a notar nada y automáticamente aparecerán dos personas nuevas en esta mesa. Vale. BlackBerry y smartphones, por favor, apagar y dejamos.
Y estamos de vuelta con las historias ahora de Marce y de Emilio. Empezamos por Marce. Muy bien. Venga, porque creo que sí hemos empezado por este lado. Marce, tú te interesaste por el kernel de Linux y terminaste con tu propia distribución que se llamaba Jumbox. No. ¿Cómo pasas del Spectrum al iPad mini? Bueno, yo empecé con Spectrum y como con mucha gente, la mayoría supongo, ya se pasó directamente al PC. Y ahí me estuve mucho tiempo con el que se ha hablado él. Los cascos, quedas más guapo luego en vale. Directo. Así. Tampoco los oigo mucho. Es igual, es mi imagen, es imagen todo. Y estuve mucho tiempo con el QBasic este y QuickBasic que compilaba. Era el QBasic que llevaba el MS-DOS. Sigue, Marce, sigue. Era el QuickBasic que llevaba el MS-DOS, sí. Pero el de pago, que ya compilaba también. Uh-huh. Hice algunas chorradas. Uy, ahora se hemos perdido la señal. Espero que solamente sea de nuestros auriculares. Yo oigo bien. ¿Me oyes bien a mí? Entonces, si a lo mejor solamente es el mío. ¿Para qué tocáis? No pasa nada. Está como tirando esto. Marce, sí, ahora sí, ahora ya vuelvo a escuchar. Y bueno, no hice, empecé, la verdad es que no he hecho mucha cosa que valga la pena. Y vale, Marce, tampoco el Spectrum. Marce tiene un defecto y es que todo lo que él hace, cuando lo define, empieza con la frase es una chorradilla, no vale la pena, y luego te cuenta lo que ha hecho. No le hagáis caso, o sea, realmente Marce hace cosas que son interesantes, además Marce sabe mucho, pero tiene esa virtud, ¿no? De que no suele magnificar lo que hace, entonces tienes que hacer un ejercicio para rascar ahí y ver realmente de lo que te está hablando. Tú, Marce, pues hoy también sigues programando, sigues haciendo tus cosas, sí. Ahora te has pasado al lado del Linux, del software libre y estas cosas, ¿no? Tú eres, sí, hace tiempo. Eres el más puro de esta mesa. El más friki. ¿No? Emilio, tengo tu consentimiento para decir eso. Sí, es el más puro, seguro. Es el más puro, no, sí. Diferencia. Yo estoy ahí a medias. Marce es el que intenta que no nos desmadremos los demás. ¿Qué nos dejamos, Marce? Bueno, para Spectrum me gustaría contar lo que hice también, ¿mm? Pero bueno, lo contaré porque es poca cosa. Lo que más... Poca cosa también, suele decir. Nah. Así que me acuerdo, lo único destacable, por lo menos para mí, fue un editor de animaciones, pero que no usaba píxeles, usaba, para que ocupase menos en memoria del Spectrum, usaba atributos que guardaba en el disco RAM que tenía el Plus 2, y que era muy fácil cargar y grabar la porción de la video RAM, digamos, que tenía el Spectrum para los caracteres, que eran 768 bytes, nada más. Entonces, de ahí cargaba una animación con una especie de pixelacos enormes, 32x24, me creo recordar que eran. Y ya está. Eso es lo que más me gustó de lo que hice para Spectrum. Ajá. Y en calidad de hermano, ¿puedes contarnos aquello que hizo Juanjo para poder hacer gráficos con más colores o algo así? ¿O? Sí, bueno, eso ya es mucho más reciente. Y mi hermano, bueno, yo hace tiempo que me llama la atención exprimir el hardware del Spectrum para que se muestren en pantalla más colores de los que los diseñadores de ese ordenador pretendían que mostrase. Entonces, todo un arte, esto es todo un arte, siempre lo ha sido así. Hoy es más difícil, ¿no?, de conseguirlo, porque uno no sabe cuál es el límite de su ordenador, sí. Pero en aquel momento es entonces bien, pues, claro. Yo tenía en mente hacer un editor para PC, que era más cómodo, de pantallas en este formato, concretamente de una rutina que salió en la Micro Hobby, que conseguía esto en una porción de la pantalla. Más tarde vi en los foros de Speccy.org que... ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo, mira que he hablado con él. El MacLeod Didafix. ¿Sí?
y él hizo una rutina también. Y entonces, por vaguería, porque a mí me hubiera costado más, le dije a mi hermano, le sugerí que él lo hiciese en Java, que es lo que él más experiencia tiene, y así fue. Hizo lo que llamamos Colorator, que es un editor de pantallas de esta rutina de Magnetic Graphics para dibujar en alta resolución de color y mostrarlo en un Spectrum real. Muy bien. Para toda la gente que quiera seguirte a ti y también a tu hermano, ¿cuáles son las cuentas de Twitter? Jumbo, mi hermano, y AirSynth, yo, AirSynth. AirSynth, esa es jodida, ¿eh? Sí, bueno, la pondré en la web. Pues. La vas a poner, genial. Pues en abajo, debajo de este vídeo, haces scroll porque tienes ahí el tweet de Marce. AirSynth viene a ser en inglés. Muy bien. ¿Alguna cosa más? Bueno, ahora ya hago webs y eso, PHP, modificando el WordPress, más que nada, eso. Mierdecillas y poca cosa. Bueno, estaba el BIMFO, claro. El BIMFO. BIMFO es tu último proyecto, ¿no? Bueno, tu último no, el proyecto actual en el que estás. Uno de los que he hecho, que es una web que lanza buscadores en un frame de un montón que tiene y es cómodo de... Especialmente bueno, para lo empleé música, porque ¿no? yo lo hice para eso, pero sirve para muchas cosas. Y un día la gente tendrá en su casa un traductor de tweets a voz, y eso lo habrá hecho Marce, que está empezando también a trabajar en si web. Twitter lo permite, sí. Si Twitter lo permite, eso es. Si Twitter lo permite, un día tendremos eso y muchas más cosas. Si no limita el API, ni... No tendremos nada. Si no limita el API, ni hace pagar por ella, ni... Un día Twitter va a poner una limitación y sin quererlo se va a disparar al pie él mismo. Y ya, hostia, pues, si no la esta limitación tenemos que quitar la web. Si no la he hecho ya. Pero eso es otro podcast. Emilio, sí. Tú te has preparado una hoja, porque claro, Emilio ha hecho muchas cosas en colaboración también con David y te has hecho ahí una hojita con las fechas. Emilio es una persona muy, muy cuidadosa. Metódica y siempre viene con sus fechas, sus nombres, sus cositas así que tiene que hablar. Y hoy, pues hoy, que se suponía que era precisamente este tema para no tener que hacer nada, Emilio ha hecho y se ha hecho su hoja con sus fechas y sus cosas. Así como otras veces investigamos a antiguos famosos informáticos y buscamos la Wikipedia y tal, esta vez me he dedicado a investigarme a mí mismo. El día que Emilio pues ya no esté aquí, será muy fácil documentar su vida, pues solamente hay que ir a casa, abrir un cajón y están todas sus fechas, sus cosas y sus... Bueno, Emilio, tú al final dejaste la informática por frigorista. Esto. Me hice frigorista. Frigorista, pues. Pues nada, el Spectrum, sí. Que es en el que andábamos la última vez, me duró hasta el año 91, en el que conseguí que me comprasen un PC. Y bueno, igual fue mi sorpresa que aquel pedazo de ordenador que valía un pastón. Me vino sin ningún tipo de documentación de nada, ningún libro, ningún manual, ningún nada. Pero no, pero entonces, era así. Es que, bueno, sí y no, dependía de cómo lo mirases, porque si realmente el sistema operativo que te vendían era legal y tal, sí que tenía unos manuales, al menos en aquel entonces, pero... Manual de MS-DOS. A mí, exacto. Vale. A mí vino sin nada, absolutamente. Entonces estuve ahí unos días o semanas con la ayuda del sistema operativo intentando a ver qué averiguaba yo de aquello, pero vamos, que el cambio del Spectrum al PC era un poco heavy. Entonces yo volví a la tienda otra vez y les dije, no puede ser, me tienes que dar unos manuales. Y me dijeron... Soy especialista, sin manuales. Yo no puedo hacer nada con esto sin manuales. Entonces, por aquel entonces me vino con el MS-DOS 4.0.1 y me dijeron en la tienda, si te esperas un mes, vamos a tener ya el MS-DOS 5.0 y ya te vamos a poder dar manuales y el MS-DOS... No, yo no quiero el MS-DOS 5, no sé para qué lo quiero el MS-DOS 5, dame unos manuales para que yo pueda hacer algo con el ordenador. Entonces, al final conseguí que me dieran manuales. ¿De qué? Del MS-DOS. El MS-DOS y del GW Basic que venía con la versión 4 del MS-DOS. Este es el manual del GW Basic, un pedazo de tocho, y nada. Que era pues, muy parecido al de MSX. Eso iba sí, a decir. Sí. Yo, el GW Basic, a mí me daba la impresión de rudimentario y me recordaba al de, por ejemplo, el MSX con las teclas de función abajo. Exacto. F1 list, F2 o run, abajo, o tal. Sí, arriba, sí.
Rudimentario, chin, ¿puedes cortarle el micro a Emilio? Ya hemos terminado el podcast. Y nada, la verdad es que dos horas, llevamos dos horas, Emilio. Venga. Venga, vamos a darnos prisa. Con el GWBC no hice apenas nada porque era un coñazo. Con sus números de líneas todavía, aquello era un coñazo. Fuera. Al final acabé teniendo el MS-25, con el QBasic que venía, que hablabais antes, interpretado, y el QuickBasic para compilar. Con el QuickBasic hice una versión de un juego que era el Canódromo, que yo ya tenía en mente que fue uno de los primeros juegos que vi yo en Spectrum. Y yo hacía mis adaptaciones de aquel juego. Porque no lo tenías. Entonces, porque yo no lo tenía. Como no lo tengo, me lo fabrico. Exacto. Eso es una cosa que todo el mundo también ha hecho. Sí. En esta mesa, ¿sí? Lo hice con Spectrum Plus 2, en el que ya podía grabar en cinta. Y lo volví a hacer en QuickBasic para el PC. Y bueno, luego seguí haciendo pruebas y tal, hasta llegué a conocer a David. Seguimos empeñados con el Basic, nosotros para no cambiar de lenguaje. Y llegamos a hacer incluso un entorno gráfico con el QuickBasic. Que ahora Chin nos podrá poner unas capturas. Bueno, solamente llegamos hasta las rutinas de las ventanas, los botones para pulsar encima los botones, el manejo del mouse, que por aquel entonces con Basic y tal pues no se veía mucho. ¿Cómo hacías tú eso? Porque yo hacía llamadas a la interrupción 13. Era la 13, Emilio, era la 13. Era con una librería externa. Pues yo usaba pelo. Era con una librería externa. Pero una llamada de ensamblador, sí, de QuickBasic. Y pues nada, ahora creo que ha puesto ahí. Esto era el año 95. Ajá. Era el año 95, le pusimos QGIS al sistema este. Es un selector de colores, ¿no? Lo que y de bordes. Hasta ahí llegó. Es lo que te comentaba al principio, que pocas cosas he llegado a terminar. Sí. He hecho muchas cosas. ¿Por qué será? Creo que nos ha pasado mucho a todos. Yo creo que por querer probarlo todo. Porque enseguida que aprendías una cosa, lenguaje, te daba pie a otra cosa y abandonabas. ¿Te pasaba lo mismo? Sí. Y nada, no sé. Háblame de tu trayectoria como en la Demoscene. Yo creo que eso lo podremos dejar para un programa sobre Demoscene. No, que ya está no prevista hace tiempo. Quiere, Emilio, ¿ves, Marce? Emilio se hace sus propios podcasts sobre sus cosas. ¿Eh? Pues decir, vale la pena. Ah, no, fue una cosita que hice de una demo que gané no sé cuántos premios y no. Es verdad, Emilio, hay que hacer un podcast solamente de esto. Eso va a molar. Muy bien. Pero sí puedo comentar rápidamente que cuando empecé a estudiar FP2, informática de gestión, en el instituto, en el año 93, me topé con DBase 3+, con COBOL, con ensamblador, con Clipper, y con unos flamantes ordenadores en el taller, que eran ordenadores ELBE 8088, con dos disqueteras de doble densidad, monitor fósforo verde, 5 y cuarto, y 4,77 MHz cuando les ponías el turbo. Te quedabas cuando veías aquello, que ahí tenías que compilar tus programas en COBOL, lo dejabas en marcha, te ibas, y al cabo de un rato volvías. Había pasado tu tiempo de uso del ordenador. Ajá. Y tú vivías ya con el carnet de especialista en la mano, ¿no? A ese ordenador. Ahí éramos todos especialistas. Hacías así, por el teclado, con el carnet. Y ponía, bienvenido, especialista. ¿De qué color quiere el borde? La verdad es que aquello. Mira, por aquí tengo los disquetes de 5 y cuarto, tienen que estar por aquí. Mira, con el de base y el COBOL. Estos eran los que utilizábamos en el instituto. Y esto es el premio que ganó el. De. La demo. Ahora mismo esto es sí, pero lo ha traído, o sea que hay que mostrarlo. Sí. Esto es por dos intros que hicimos. Bueno, también participó David en la primera para presentar el Auscal en los años 2002-2003. En la primera quedamos segundos y en la segunda cuartos. Uh-huh. Y es de lo que más orgulloso aquí, me siento. Aquí hago otro spoiler yo de otro podcast que tenemos que hacer, que es el de Chiptune, porque David hace unas músicas. ¿David hace músicas? Cojonudas. No me digas. David hace de todo. Hace gráficos, hace música. ¿Es musicólogo? Caixa clavos. Eso es una amiga de no sé quién. Orante nos acaba de enviar una fotografía donde sale una amiga. Está trabajando con la amiga, ¿no? Nos enseña Chin de lejos. ¿Qué nos dejamos, Emilio?
teniendo en cuenta que haremos un podcast luego sobre el tema de la Demoscene. Pues nada, anécdota de la programación de la época del PC. Vale, ¿quieres contar alguna mientras a mí me gustaría que Chim viniese y se sentase con nosotros? Porque Chim, a mí me sabe muy mal siempre porque es el que más trabaja y al que menos se le ve. Y además Chim también es programador, también ha hecho un montón de cosas. Y ya que hemos pasado todos por esta mesa, me gustaría que viniera y nos contara, aunque sea alguna cosa. Yo me gustaría contar algo de lo que ha hecho mi hermano, aparte del Colorado, en su representación y... Por lo menos hablar. Venga, de... Pues antes de eso, Emilio, ¿tú querías contar alguna anécdota de algo? Yo lo último, que solo he llegado a trabajar 6 meses profesionalmente como programador. Y tras... Bueno, yo empecé, tú hablabas con la persona que iba a necesitar ese programa, el que tenía la necesidad del programa. Supuestamente sabía que tenía que hacer el programa. Entonces te ponías con él. Tras un tiempo programando, ibas a enseñarle esos resultados a esa persona. Cuando se lo enseñabas, te decía, hostia, pues sí, hace todo lo que te comenté. Pero es que, ¿sabes qué? He pensado que al final esto no me va a servir. Esto va a tener que ser de otra manera. Y dijiste nunca más. Entonces, con ese funcionamiento más o menos, y después de 6 meses dije, esto no me mola de la programación. Pregunta, ¿cobraste? Sí, pues voy a trabajar. Pues no te quejes. Sí, ven a la mesa, corre. Emilio, ¿nos tienes que decir cuál es tu cuenta de Twitter? Emilio, para la gente que te quiera pedir un trabajito así. Pero de programador ya no, ¿eh? ¿A qué cuenta de Twitter te pueden ahí seguir? Rubio0. Rubio. De Emilio Rubio, Rubio0. Muy bien, también si haces scroll, ahí abajo está el tweet, la cuenta de Emilio. Ven, Chin, corre. Tú que sabes inglés. Bueno, mientras yo ya hablo mientras de... Marce nos cuenta, en calidad de hermano de Juanjo, los progresos de Juanjo rápidamente. Bueno, mi hermano hizo, como tú bien sabes, muchas cosas con partículas. Sí, es en particular. O sea, cosas que flotan por la pantalla con gravedad, que interactúan, que chocan. Eso física. Fractales. Y todo en Java. No, eso era, empezó en QuickBasic. Ha usado Delphi, que yo recuerde, me parece que Pascal o C, ya no me acuerdo muy bien. Y Juanjo también, por ejemplo, ha hecho cosas de renders. Yo recuerdo que venía a casa y me decía, mira, ya sé cómo trazar un rayo. Exacto. Y que incida en un polígono y que recoja la luz y lo combine con la textura y entonces pinta el resultado. Sí, bueno, se hizo su propio motor 3D. En tiempo real, bueno, era por software, evidentemente, porque no usaba la tarjeta gráfica, pero se lo hizo. Y bueno, y a partir de ahí, pues lo último que ha hecho es una especie de clon del Elite, que después sacaron el Frontier. Él se llama Antares, y está hecho en Java, y ahora mismo ya necesita una gráfica bastante potente, porque tiene muchos efectos y tal. En antares-game.blogspot.com podéis ver cómo va la cosa. Muy bien, muy bien. Y eso es todo. Pues, ¿y cuánto cobra Marce por hacer de manager de Community Yombo? Manager. Sí. Si es por número de tweets que enviamos por Twitter, nos compensa Chin. Ah, vale. No lo digo para nada. Hacer de manager de Yombo. Digo, ¿cuánto cobra? Si te fijas, vende mejor a su hermano por que a él mismo. Por eso. Bueno, tenemos a Chin, que es otro de los que... A mí me sabe mal porque este podcast pirados. Dura mucho, pero en realidad ya debería haber acabado. Yo lo tengo puesto ellos. En auto para que ya corte. Chim, aunque mal en este tono, es otro de estos genios que saben un montón de todas estas cosas, pero que luego no se sabe vender, como nos pasa a todos. Y es muy probable que ahora yo le pregunte a Chim qué cosas ha hecho y nos salga con chistes. Pero en el fondo sabe mucho de programación y ha hecho muchas cosas. Todo mierda. Cuéntame, Chim, estas experiencias que has tenido tú en la universidad, proponiendo proyectos que te han echado abajo porque no tenían ningún futuro. Pues tú mismo lo has resumido muy bien, gracias. yo desde aquí no llego a parar el podcast. ¿Puedes ir? Dale, que ya acabamos. A ver, tú has propuesto cosas, ¿no? Pero que sí. Estaban adelantadas para su época. ¿Qué quieres que las cuente? No, bueno, me digas. Claro, esto lo ven con los profesores. Venga, luego. Chin, ¿tú qué cosas has hecho? Pues... Háblame de Ragnarok. El Ragnarok, es un juego muy bonito. Háblame de Ragnarok, que es un juego que empezaste a hacer y que al final lo ha utilizado un profesor. No, lo que empecé a hacer es un editor de mapas. Es un juego de una compañía. ¿Ya existe?
Entonces, no se me ocurrió otra cosa que hacer ingeniería inversa de los ficheros para hacer mis propios ficheros. Porque esa empresa no tiene un sistema para editar los mapas. Ah, no, porque había servidores pirata que se habían filtrado. Entonces, para diferenciarlos, pues empecé a hacer eso. O sea, empecé a crear un editor de mapas en 3D para poder hacer mapas nuevos que no existieran. Pues mira, pues me pasaba mirando códigos y bytes a ver qué podía sacar de ahí. Un proyecto al final que te consumía demasiado tiempo, que abandonaste. Y abandoné, sí. Que luego un día te llegó un profesor de no sé qué universidad. Sí, una universidad de Alemania, no sé qué. Pero bueno, tampoco no acabo de ir demasiado la cosa. Yo le expliqué lo que había hecho y nada, como lo utilizaron como modelo de las cosas que hace luego la gente. A partir de... Háblame de ese emulador de Game Boy o frontend de Game Boy que hiciste también. Lo hiciste a base de coger ya lo que es el núcleo del Z80 ya hecho. ¿O lo hiciste? Quiero decir, si te descargaste el emulador del emule y le cambiaste el nombre. No, lo que hice, bueno, me basé en otro que había, que habían empezado pero no estaba acabado. Y lo que hice yo fue emular toda la parte de sonido y aparte le añadí la del cable link, que no tenía. No estaba acabado de descargar, Marce. No. Se bajó uno que pesaba menos, que se descargó antes. Y sí, era Java Micro Edition, estaba el juego de instrucciones, pero no todo. ¿Pero era para Symbian? Era para Java Micro Edition. ¿Y eso qué es? Es para una versión para móviles. Sí, o sea, para que... Sí, vale. El Java de... Son primero, palabras prohibidas, sí, aquí, Marce. El primer Java para móviles. Sí, el Java de los pobres. Entonces, yo quería jugar a cosas con otro móvil, entonces, a través del Bluetooth, implementé la parte del cable link. Entonces, con dos teléfonos podías jugar... Tontería, ¿qué se te ocurre? Dice, mi hermano hizo también un par de juegos para Java, para móviles. Muy bien. Pues... Y otras muchas más que veremos en el próximo podcast. Yo no he terminado lo que yo hice, mi historia. Pero tú hablas más que las... Mira, llevamos ya 2 horas y media. Venga, rápidamente. Yo jamás programé en ensamblador. Hubo un momento en el que el BASIC se me quedó pequeño y cuando vi que tenía que utilizar un lenguaje que me obligaba a empezar de cero, dije, pues lo vas a hacer tú. Entonces siempre seguí con el Entonces, BASIC. Con Néstor, les quiero decir a Néstor. Gracias a Néstor pude empezar a hacer cosas con BASIC compilado y todo eso que me dejó trabajo para unos cuantos años más. Y al final, pues yo a casi todo lo que me he dedicado es a empezar muchas cosas y no terminar ninguna. Cuéntanos qué es Palomísimo. El Palomísimo es un generador de frases aleatorias que hoy se va a convertir pero explica en el porqué, trabajo. Explica el porqué. ¿Dónde nació? Habla al micro. El palomísimo es una rutina en BASIC que a partir de verbos y sujetos y... Pero no se llamaba palomísimo al principio. Bueno, era en... Seguramente palomas.bas. Vale, palomas.bas. Se llamaba mierda.bas. Palomas.bas. Habla correctamente. La primera frase que salió fue, Juanjo, te vi jugando con las palomas. Y entonces lo renombré y puse palomas.bas. Hoy se llama botice.com. No tiene nada que ver. Bueno, lo vamos a dejar aquí si queréis. A Chin le explica podéis... Explica qué es el Choi. Y el Fitki. No hemos venido aquí a hablar de nuestros fracasos, tío. Hombre, tú me has sacado aquí los fracasos, pues está tocado. Quien quiera conocer los fracasos de Chin solo tiene que entrar en la cuenta @chimosoft. Quien quiera conocer mis fracasos tiene que entrar en @saber_msx. Vamos a dejarlo aquí ya, Chin, ¿no? Mi fracaso también. Los fracasos de Marce son @airsynth, que ya lo hemos dicho, Marce, que solo tienen que hacer... Antes han hecho para ver tu cuenta y ya están arriba otra vez viendo el vídeo. Binfo.es, Marce. Bueno, pues gracias por este podcast, gracias por este sueño. Gracias. Gracias por la participación de toda esta gente, que ha habido un montón de gente participando. Chisco está a los mandos del community mayerismo, aunque no sabemos si... Va todo bien, Chisco, ¿no? Todo perfecto. No ha leído nada, en pero las comunidades va todo... está todo bien, todo correcto. En 20, ¿qué tal vamos? Hoy ha habido tantos tweets no, que no hay nada. Será imposible. Entonces se me ha ocurrido copypastearlos en el post. Estaría bien, ¿no? Copypastear tweets en el post. ¡Ah, vale! Sí, guay. Bien, me encanta, me gusta. Hoy nos hemos desnudado todos aquí en esta mesa para vosotros. Pues yo todavía no. Conocéis todas nuestras intimidades, toda nuestra historia, incluso la de nuestros padres algunos. Y nada, esto ha sido un podcast de especialistas para especialistas.
Muchas gracias, Cinco Revés. Hay que parar la emisión. Espérate, que ahora haga un corte, un fundido en negro con la cabecera, que les gusta mucho la cabecera. Pon la cabecera, creo que no la han visto. Voy a poner la cabecera, ahora vengo. Muchas gracias por escucharnos, por aguantarnos, por participar con nosotros, y os esperamos el próximo mes con un podcast sorpresa, hasta para nosotros. Adiós. BlackBerry y smartphones, por favor, apagad los tambores.